un mensaje libero vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los padres hoy, juntándose ante del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos
el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bella escritura le está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero, por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio
de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bella escritura está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Y escritura le está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo redimido siguen al Cordero.
El mensaje del profeta Samuel.
tiempo terrible de gran apostasía. Temía y una bala y no a Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David. Amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David. Amando lo que estaba en el corazón de Dios con el mensaje del séptimo. La venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, saben que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta hora nos guíe con su Santo Espíritu, que es a través de su palabra. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos reunido nuevamente, Señor, de esta manera, por estos medios, Señor. Que grandes profetas del Antiguo Testamento como Daniel quería vivir este tiempo y tú nos has dado ese privilegio, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has compartido con nosotros, oh Padre. Nos has hecho como partícipe de este mensaje glorioso por el mismo hecho de que tú nos has guiado todas las circunstancias que estaban atrás guiándonos para llegar a esta hora, oh Padre. Pese a las tantas circunstancias que ha tenido, todo ha sido guiando para este día glorioso, para recibir un mensaje glorioso, Padre. Te damos muchas gracias a los hermanos y hermanas, Señor, que también estarán en la cena, Señor. Esta comida especial, comida de los águilas, oh Padre, que en ningún lado, ninguna institución, de las altas esferas, ningún religioso, ni un teólogo, ningún doctor en divinidad, nadie, ni príncipes, ni potestades, nada, sino tú, oh Padre amado, para darnos esta comida especial de los águilas, Señor, muchas gracias. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con este compañerismo y te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Expectación. Mensaje realizado o predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, el día 7 de febrero del año 1961. Iniciamos con los párrafos 1, dice: Buenas noches, amigos. Ciertamente es un privilegio estar de nuevo esta noche en Long Beach para tener este tiempo de compañerismo la próxima semana. Y fue como una sorpresa para mí saber que iba a estar en Long Beach este lapso extenso de tiempo. Y creo que el hermano Argambridge, cuando él me llamó tocante a venir a la costa del oeste y que después de estar en Phoenix, él me pidió que estuviera una noche en Los Ángeles de otra y otra noche aquí. Y luego cuando me di cuenta que tengo, no una noche, mejor dicho, una semana en cada lugar. Y luego me di cuenta que tengo 2 semanas aquí, de domingo a domingo, creo que es. De martes a domingo, y así que estamos esperando ahora disfrutar un tiempo glorioso. Nosotros únicamente podemos disfrutar un buen tiempo en el Señor mientras todos juntos lo adoramos a Él. Debemos hacer eso. Y ahora yo estaba hablando con el pastor hoy y le pregunté qué tipo de servicio era, si era un avivamiento el que estábamos anticipando o si íbamos a tener un servicio de sanidad. Y él dijo, como el Señor guíe. Así que eso es lo mejor, me imagino que yo pudiera pedir, eso es lo que queremos. Ustedes saben cómo el Señor guíe. Y entonces, si el Señor tiene la preferencia, entonces todo estará bien. Párrafo 2. Y es, creo yo, que estaba, es mi segunda ocasión de estar en este tabernáculo. Creo yo que este es el lugar al que venimos. ¿Qué no fue así, hermano Gino? No, una noche aquí, hace como unos 2 o 3 años o algo, y hace un par de años, sí. Y luego estuve una vez allá en el auditorio municipal de aquí, cuando nosotros, primero vine a la costa del oeste. Y así que me siento como que soy parte de ustedes, para empezar. No únicamente porque yo he estado aquí, sino porque yo he estado en el mismo lugar que ustedes estuvieron para encontrar salvación, el Calvario. Y allí es donde nosotros, la única fuente que yo sé es esa fuente de Calvario, del Calvario, en donde Dios vertió sus bendiciones sobre la raza humana y allí es en donde yo recibí la mía.
debajo de la sangre del Señor Jesús. Párrafo 3. Y ahora, si es la voluntad del Señor, me gustaría solo ver cuántos quieren que se ore por ustedes para tener un servicio de sanidad una noche. Veamos sus manos levantadas. Bueno, es un buen grupito para un servicio de sanidad, así que para una iglesia de todas maneras. Y entonces, bueno, mañana en la noche, ¿cómo les gustaría tener un servicio de sanidad mañana en la noche? ¿Estaría bien? Muy bien, yo le diré a los hermanos que vengan aquí para que repartan las tarjetas de oración como a las 6:30, algo así para que no interfiera con las otras porciones de la reunión. Y entonces oraremos por los enfermos mañana en la noche, si es la voluntad de Dios. Y entonces veremos cómo el guía Águilas. Continuamos. Y entonces veremos cómo el guía nuestra, mientras continúa la reunión, veremos cuántos, ustedes saben, en una reunioncita de iglesia como esta, podemos orar por todos los enfermos en una sola noche. Así que para estar aquí 13 noches, ese sería un servicio muy extenso de sanidad. Así que si la gente viene, los enfermos se siguen acumulando. Bueno, continuaremos orando por ellos a medida que vengan. Párrafo 4. Y ahora, quizás esta próxima semana, quise decir la siguiente semana, si es la voluntad del Señor, acabo de terminar antes de iniciar esta gira este año. En mi tabernáculo terminé la serie de las siete edades de la iglesia en Apocalipsis, y quizás si es la voluntad del Señor, me gustaría emplear la siguiente semana para hablar sobre los cuatro jinetes de Apocalipsis y emplear una noche para cada caballo y para cada jinete, y lo que representan y el tiempo en el que estamos viviendo. Creo yo que debería ser, todos nosotros deberíamos ser advertidos de las cosas que vienen. ¡Vienen! Eso es lo que la iglesia carece hoy, de la advertencia para prepararla. Y verdaderamente creo que la iglesia estaba en mejor condición hace 40 años para la venida de Cristo que lo que está hoy día. Hace 40 años yo estaba predicando sobre eso el otro día en el Hotel Wentworth, en la convención de los hombres de negocio del Evangelio Completo, de cómo la iglesia en 40 años perdió terreno igual que lo perdió en el desierto. Pero es el tiempo ahora cuando los contenciosos antiguos están muertos y nosotros nos deberíamos reunir y continuar adelante hacia el reino de Dios e ir allá y poseer la bendición completa. Y como el Señor nos guíe, esta semana estaremos hablando sobre esos temas de preparación. Párrafo 5. Ahora, un ministro no puede traer un avivamiento. No hay predicador que pueda traer un avivamiento. Él no lo trae cargando en él, y la única cosa que él puede hacer es ser fiel a Dios y a su palabra, y el avivamiento tiene que venir de la gente en su hogar, en su vida. Ahora, un avivamiento no es añadir nuevos miembros a la iglesia, es revivir lo que ya tenemos. Revivir significa volver de nuevo a vida. Así que un avivamiento. Párrafo 6. Hace algunos años estuve aquí por primera vez ante una extensión grande de agua, la cual era el lago Michigan, y tenía como unos... acababa de ser ordenado en la iglesia bautista misionera. Yo tenía como unos 20 o 21 años de edad. Y yo había ido allá cuando ellos tenían un gran servicio de amanecer de Pascua allá, al lado del el lago. Y yo entablé amistad con Pablo Red y él iba a predicar en esa reunión. Y quise visitar el tabernáculo mientras estaba en Chicago. Y era una primera vez de ver esa extensión grande de agua. Y me fui por el camino, la orilla del lago. Y me detuve allí un ratito y me fijé que todas esas olas saltaban de aquí y para allá, golpeándose unas con las otras. Yo pensé, ¿por qué está tan excitado? ¿A qué se debe toda la excitación? Y empezaban como olas pequeñas y terminaban en grandes olas y se golpeaban unas con otras las otras. Y se rompían y la espuma saltaba. Luego caía otra vez. Luego veía a las olas grandes regresar otra vez, rompiéndose en la orilla, como ustedes lo suelen ver aquí, pero eso era algo nuevo para mí, siendo yo un siervo cercano de tierra.
así que me fijé cómo se seguía. Párrafo 7. Yo dije, así que, ¿qué? Lo que ha de ser es que el lago está teniendo un avivamiento. Eso debe ser. Está disfrutando de un momento grandioso, solo saltando de aquí para allá. Yo pensé, eso es bueno, eso está bien. Pero ustedes saben, yo pensé, bueno, me pregunto si él obtiene mucha más agua cuando está teniendo un avivamiento. Y yo pensé, no, no hay ni una gota más en él ahorita que cuando está perfectamente en calma, ni una pizca. Es la misma cantidad de agua, pero solo está teniendo un avivamiento, saltando de aquí para allá. Y yo pensé, bueno, ¿qué beneficio trae eso? Me vine a dar cuenta que cuando está teniendo un avivamiento y está saltando de aquí para allá, lava toda la basura de él y la deposita en la orilla. Eso es lo que la iglesia necesita, es un avivamiento, que lave de ella todo el mundo y las cosas del mundo, para que se pueda mirar limpia, sea hermosa otra vez. Cuando se calma todo, tiene la misma cantidad de agua. Pero lo que causa al mar hacer eso es que viene un viento y empieza a soplar contra las olas. Sopla contra la extensión de agua y la agita. Bueno, eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Es un viento recio soplando, descendiendo sobre ella otra vez y avivándola y sacando de ella todo el mundo y las cosas del mundo. Y de esa manera entonces empieza un avivamiento. Y luego cuando se calma, toda la iglesia está en condición entonces de empezar a recibir los dones espirituales y las bendiciones de parte de Dios, y eso es lo que creemos. Párrafo 8. Yo no creo que el avivamiento que estamos esperando que venga va a venir en la forma que lo estamos esperando. Siempre viene contrario a lo que estamos esperando. Cristo vino diferente. Y Juan el Bautista, bueno, si alguien hubiera pensado, me imagino que algunos de los intérpretes de la Escritura en los días de Juan hubieran dicho, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. Me imagino que algunos de ellos pensaron que Dios bajaría de los corredores del cielo, una escolta angélica descendería a la tierra, y algún gran profeta majestuosamente saldría caminando de la gloria. Y sería tan glorioso al grado que todos los lugares bajos serían alzados y todos los lugares alzados serían bajados. Y las montañas iban a saltar como corderitos y todas las hojas iban a palmear sus manos. ¿Qué evento iba a ser ese? ¿Qué va a haber esperado la gente mirar en aquellos tiempos? Pero ¿cómo fue que se cumplió? Un predicador de apariencia vellosa con un pedazo de piel de oveja envuelto en él, que probablemente se bañaba cada 3 o 4 meses, salió del desierto y parado en lodo hasta sus rodillas, clamando, arrepentíos porque el reino del cielo está a la mano. Así fue cuando los lugares alzados fueron bajados y los lugares bajos fueron alzados. Párrafo 9. Lo que el hombre llama grandioso, Dios lo llama necedad. Y lo que el hombre llama necedad, Dios lo llama grandioso. Así que lo que tenemos que hacer es regresar al programa de Dios para darnos cuenta, después de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y de la única manera que yo lo sé hacer es por la oración. La oración es la llave, esa es la respuesta. La oración cambia las cosas. La oración es el arma más poderosa que alguna vez fue puesta en el control de los seres humanos. No hay bomba atómica ni bomba de hidrógeno tan poderosa como la oración. La oración cambiará la mente de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Lo hizo en una ocasión. Un profeta fue enviado al rey en la cámara y le dijo, sube allá y dile, así dice el Señor. Él no se levantará de la cama, él va a morir allí en donde está. Isaías fue y le dijo a Ezequías eso. Y me puedo imaginar a toda la celebridad a la puerta, los campesinos en los cortes de afuera, cuando ellos entraron. Dijeron, oh profeta de Dios, ¿qué le va a pasar a nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Salió a los soldados y dijeron, oh gran profeta, ¿qué dice el Señor tocante a nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Y eso era correcto. El Señor le dijo eso. Sigue caminando y llega a su pequeña choza allá en alguna parte en el desierto. Párrafo 10 por último, y Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró amargamente y dijo, Señor Dios, te ruego que me consideres. Yo he andado delante de ti con un corazón perfecto. Yo necesito 15 años más para poner mi reino en orden.
Y ustedes saben, parece ser que si Dios hubiera querido decir algo, Él se lo hubiera dicho mientras Él estaba hablando con Él. Pero Dios tiene maneras de hacer las cosas. Ustedes tienen que venir a la manera de Dios y a las condiciones de Dios de hacer las cosas. Mientras tratemos de entrometernos, entonces no funcionará. Y no podemos diseñarnos uno conforme al otro. Tenemos que vivir individualmente delante de Dios. Ahora, por supuesto, el hombre más grande en la tierra era el rey. La persona más grande en el cielo era Dios. Allí estaba el hombre más grande en la tierra hablando con el hombre más grande en el cielo. El más grande en el cielo. Y sin embargo, los grandes poderes del cielo no le podían responder al rey. Porque él no fue dicho para hacer eso. Él solo era un rey. Y entonces él le habló a Isaías. Eso era su profeta. Y dijo, ve y dile a él que yo he oído sus oraciones y que le voy a añadir esos 15 años. Ahora, ¿cómo se ha de haber sentido ese profeta avergonzado al regresar? ¿Por qué regresarás, profeta? ¿Por qué regresas? ¿Por qué regresas, profeta? Así dice el Señor, Él va a vivir. Y acababa de salir por la puerta diciendo, así dice el Señor, Él va a morir. Regresa y di, así dice el Señor, Él va a vivir. Así dice el Señor, Él va a vivir. ¿Por qué? ¿Qué lo cambió? La oración, ese es el secreto. La oración abre la puerta. La oración, todo lo que pidieres en fe, en oración creyendo, lo recibirás. Pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanas y hermanos, estamos lecturando este mensaje. Expectación, servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, expectación. Párrafo 11. Pidámosle a Dios esta noche que no detenga nada, sino que derrame los poderes del cielo. Y si Él nos tiene que sacudir y hacer pedazos, y que vayamos a la casa del alfarero y ser moldeados de nuevo, si eso es lo que se requiere, eso es lo que quiero. Y creo yo que eso es lo que todo creyente de corazón honesto quiere, no importa lo que se requiera. Ahora, tengamos eso en mente mientras la reunión sigue adelante. A mí no me importa, Señor, lo que se requiera, pero yo quiero que me revivas. Si es algo que estoy haciendo, algo que yo no debería hacer, algo que yo debería haber hecho, hazme pedazos y hazme otra vez para que te obedezca. Y con ese propósito en el corazón, Dios se moverá en la escena. Tan seguro como yo estoy parado detrás de este púlpito, ¿correcto? Párrafo 12. Ahora, esta es la primera ocasión que yo puedo recordar en toda la historia de mis reuniones en la que he llegado a un lugar para llevar a cabo un avivamiento, no un servicio de sanidad. Y estoy contento que esto se haya planeado de esta manera. Yo pensé que quizás sería que iríamos a Los Ángeles. Y aquí por unas cuantas noches y allá, y de esa manera. Pero ya se planeó por alguna razón. O fue planeado en la gran economía de Dios que yo estuviera aquí, me imagino, para estas 2 semanas en una iglesia, llevando a cabo un avivamiento. Así que quizás esa sea de la manera que Dios lo quiere. Así que se lo encomendaremos a Él. Él es el patrón, ¿no lo es? ¿Cuántos lo aman? La congregación dice amén. Oh, todos ustedes son, eso está bien. Parece que todos son creyentes. Eso es bueno. Bueno, hablemos esta noche y preparemos nuestros corazones para el servicio de sanidad mañana en la noche. Luego, el jueves en la noche, empezaremos con los textos evangelísticos y lo demás. Si es la voluntad del Señor. Y pedimos que Dios nos tenga en tal avivamiento para el domingo.
Que la gloria de Dios esté lloviendo todo alrededor de nosotros y Dios se esté moviendo entre nosotros con grandes prodigios y señales. Y siento recibiendo el Espíritu Santo y moviéndose por todas partes. 13. Ahora, no queremos decir un gran y verdadero avivamiento. No aparece en el encabezado del periódico y cosas así. No. Hay una sola cosa que Jesucristo carecería en su vida. No me gusta decir eso, pero sí carecía. Jesús carecía de una sola cosa, de ser un hombre moderno, exhibicionista. Él no fue un exhibicionista, ¿no? Ellos, todos hoy día tienen que aparecer en el encabezado del periódico y alardear de lo que ellos están haciendo. Eso es ser petulante, ¿correcto? Eso no es ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios será humilde, manteniéndose al último. Y cuando viene el avivamiento, miren cómo siempre ha venido. Cuando vino en los días de Jesús, era en la minoría, solo unas cuantas personas. Miren lo que Juan tenía allá en las riberas. Solo unas cuantas personas que se reunían de los alrededores de las religiones para oírle. Como el 99% de ellos rechazaron su mensaje y se fueron. Sin embargo, fue un gran avivamiento y un tiempo de sacudimiento. Dios sacude las cosas y la gente no comprende qué está aconteciendo, ¿ve? Dios sacude a su iglesia. El avivamiento es para su iglesia. Yo creo que la iglesia está siendo llamada a salir fuera ahorita. Pero la cosa para revivir es revivir y sacudir esa iglesia a su lugar otra vez. Amén. 14. Alguien dijo, ¿por qué se mete usted con un montón de pentecostales, santos rodadores y con los demás así? Bueno, allí es a donde yo fui enviado. Yo soy uno de ellos. Así que ellos dicen, ¿por qué no haces estas señales? ¿Por qué no vas a los lugares grandes y lugares sofisticados y lo demás? Si ustedes se fijan, esa es la mismísima cosa que se le fue dicha a nuestro Señor. Sus hermanos aún le dijeron, ¿por qué no vas delante de Caifás o de algunos de los lugares grandes y tú mismo te muestras? Si tú eres ese hombre, ese Cristo, que ellos sepan quién eres tú. Él dijo, vuestro tiempo está presto. Él no subió con ellos, mas su tiempo aún no había llegado. Él no era un exhibicionista. Y yo pienso que ese es el problema con la iglesia hoy día. Está recibiendo mucha exhibición en lugar de lo suficiente de Cristo. ¿Ven? Nosotros queremos a Cristo, no una exhibición, sino a Cristo. Queremos preparar nuestros corazones. Y cuando lleguemos a ese lugar, ustedes se darán cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no falla. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento y abordemos al autor antes que abordemos su palabra. Párrafo 15. Nuestro Padre Celestial, verdaderamente somos un pueblo privilegiado esta noche de estar congregados aquí en una nación libre, en donde podemos adorar a Dios por medio de lo que nos dicte nuestra conciencia. Estamos tan contentos por esto y por una puerta abierta todavía en nuestra nación, sabiendo que no pasará mucho tiempo cuando se nos quitarán estas oportunidades. Y Señor, será una gran cosa cuando eso suceda, porque entonces el amor de Dios nos constreñirá de tal manera que nuestros corazones se unirán. Te pido, Padre, por esta reunión venidera, por Long Beach, y por esta iglesia llamada por Dios para reunirse, en donde los hijos de Dios se congregan. Y la iglesia es la gente que forma el cuerpo. Y pedimos, Dios, por este pastor. Te pido que tú lo bendigas, Señor,
y por abrir sus brazos y su corazón para que empiece un avivamiento, que sus oraciones no sean en vano, pero que tú nos contestes esta semana con un avivamiento que se extienda y que se encienda por donde quiera en esta costa del oeste, Señor. Y que el pueblo de Dios comprenda que como fue en los días de Ezequiel, los huesos se unieron a los huesos y la piel los cubrió y se pararon. Pero todavía necesitaban que se profetizara sobre ellos para que la vida entrara en ellos, Padre Celestial. Pudiéramos organizar y reunir las iglesias y unir nuestras manos y estar hueso con hueso. Pero todavía se necesita la profecía de un viento que sacude para traer de nuevo vida a nosotros. Padre, pedimos que no únicamente sea una reunión prolongada, sino un avivamiento que verdaderamente sacuda todo corazón, todo hogar, toda iglesia, todo miembro, hasta que el Espíritu Santo llegue a ser predominante en toda vida. Que de allí, Señor, salgan obreros a las esquinas de la calle y a los callejones sin una mirada de vergüenza en sus rostros, sino como soldados valerosos, iluminados, con rostros como el de Esteban, como cuando una casa está en fuego en un viento fuerte. Ellos no lo podían detener, ni tampoco lo podían detener el concilio del Sanedrín, pero él les clamó a ellos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Aún la muerte misma no detuvo su mensaje. Impresionó a Saulo de Tarso y nunca lo dejó hasta que tú, Dios, lo encendiste con fuego y lo enviaste y llegó a ser un apóstol para la edad gentil. Ese solo hombre, cuando se estaba muriendo, postrado de rodillas, decía: yo veo a Jesús que está a la diestra de Dios, con esa mirada en su rostro. Dios, te pedimos que tú envíes el Espíritu Santo con tal poder de convicción que colocará esa mirada de determinación en todo corazón y sobre todo rostro que se reúna en esta iglesia. Concédelo, Señor, que pueda ser un tiempo de escudriñar el alma, porque nos damos cuenta que estamos viviendo en una hora tarde, más tarde de lo que pensamos. Tú dijiste que vendrías en la hora que menos piensan, así que puede ser a cualquier hora. Te pido, Padre, que me ayudes. Dije hace unos cuantos momentos que hablarías sobre los cuatro jinetes, sanidad divina, a lo que pudiera ser, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti. Tú ven y lidia con nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Circuncida todo el mundo de nosotros, Señor. Toma tu espada aguda de dos filos, la palabra, y discierne los pensamientos de nuestros corazones y mentes, y trae a nuestra memoria en donde estamos faltos, y que no cesemos de orar hasta que veamos que nuestras oraciones sean contestadas. Concédelo, Padre. Circuncida mis labios, circuncida los corazones de la gente, para que yo pueda hablar y ellos puedan oír la palabra del Señor. Pedimos esto para la gloria de Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 18. Le pido al Señor Jesús que el avivamiento continúe desde este momento en adelante. Que todos los que tengan hambre y sed, miren, solo prepárense. Toda persona, no esperen al vecino. No es nada tocante al vecino. Somos nosotros mismos. Ayunemos, oremos, clamemos a Dios. Tomen el teléfono, llamen a alguien, tráiganlos. Guiemos a nuestros hijos a orar. Reunamos a nuestros grupos familiares. Solo abramos nuestros corazones y digamos: Señor, aquí estamos. Ahora, sobre la preparación para el servicio de sanidad mañana en la noche, los hermanos estarán aquí con las tarjetas de oración como a las 6:30. Ustedes, los que quieran tarjetas de oración, vengan
y que la gente enferma se acerque a mí aquí enfrente. Muchos de ustedes han estado en las reuniones. Ustedes saben cómo funciona. Es mejor que alguien esté sentado aquí con fe creyendo, sentado enfrente que allá atrás. Porque algunas veces cuando yo los veo allá atrás, hay tantos entre eso, mientras eso, donde los canales, como yo los llamo, o los rayos de fe que provienen de la gente, es caótico. Sin embargo, se mueve por toda la multitud y miles de millares de gente. Pero yo prefiero tener a la gente enferma aquí enfrente, cerca de donde yo estoy, 19. Ahora, esta noche yo quiero hablar sobre un tema. Primero, yo les quiero leer a ustedes un versículo de la Escritura que se encuentra en San Lucas, el capítulo 2, el versículo 26. El hermano Branham empezó a citar desde el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, yo quiero hablar sobre el tema de expectación. Ahora, antes que ustedes puedan tener expectación, debe haber fe para acompañar esa expectación. Y únicamente hay dos elementos en el mundo que controlan el mundo esta noche. Eso es temor y fe. Rusia está tratando de hacer que todos le teman a ellos. Y nosotros estamos tratando de hacer que todos tengan fe en Dios. Esa es la diferencia. Esos dos elementos que controlan todas las naciones, controlan toda la gente, controlan todas las iglesias, controlan individuos, es temor o fe. Párrafo 20. Ahora, el temor no tiene valor en sí, nada en lo absoluto. Es completamente sin fin. No tiene ni una cosa buena tocante a él. Si yo iba a ser fusilado en la mañana, iba a ser fusilado. ¿Qué bien me haría tener temor? ¿Qué bien me haría? Usted dice, bueno, ¿qué bien le haría tener fe? La fe me pudiera liberar, pero el temor no me ayudaría ni una pizca. Usted mismo se excita todo y más nervioso que nunca cuando llega el momento para que el fusil dispare. Así que tengamos fe. La fe me pudiera liberar, pero si no lo hace, ¿qué bien haría el temor de todas maneras? Solo quédese con la fe y aférrese a ella. Tome la promesa de Dios y permanezca con Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje, Expectación, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Expectación. Párrafo 21. Y ahora, mientras empezamos a leer la palabra y a enseñar la palabra, yo nunca me desviaría de la palabra por nada. Y recuerden que ustedes deben creer esto de Dios, que Dios cumple su palabra. Él hará eso. Si Él no lo hace, Él no es Dios. Él es Dios, es infinito. Y cuando algo es infinito, es bueno, no hay manera de explicar lo que es infinito. Pero nosotros somos finitos. Por lo tanto, podemos decir algo y al día siguiente o en una hora de haberlo dicho o en 5 minutos lo tenemos que alterar y decir, oh, estaba equivocado. Pero Dios no puede hacer eso si Él es infinito, porque Él hace su promesa y nunca se puede retractar de ello. Su promesa siempre es lo mejor. Su decisión siempre es perfecta. Y si es perfecta, nunca puede ser más perfecta. Así que siempre tiene que estar correcta. Ahora, por lo tanto, si ustedes tienen fe, 22.
Yo estaba hablando con un doctor hace tiempo tocante a uno de sus pacientes que había sido sanado. Él dijo, bueno, Bill, él es amigo mío. Él dijo, no hay duda en lo absoluto. Dijo, ¿qué cosa? El cáncer estaba allí. Dijo, yo operé al hombre y no lo puedo extraer todo. Estaba en su garganta. Y él dijo, y él era un cuñado del doctor. Y él dijo, ha desaparecido, absolutamente. Y algunas personas estaban, el hombre que administra el motel, mientras estábamos teniendo la reunión, él les estaba diciendo a todos al respecto. ¿Y cómo fue que la fe lo logró? Él dijo, sí, Billy, yo creo eso. Dijo, ahora para tener fe, dijo, ahora yo creo que si él hubiera salido y tocado un árbol y dicho que él tenía fe en, yo dije, no, eso no funciona. Él dijo, si él tenía fe, yo dije, él no tiene ninguna base para tener fe. Mire, tocar un árbol para tener fe, eso es superstición. Usted debe tener una base para tener fe. Y fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Ahora, antes, si usted solo la toma como cualquier reporte de periódico o algo bueno, usted no puede tener fe en eso. Ellos cometerán errores, porque ellos son humanos. Pero esta Biblia no puede cometer un error. Tiene que ser perfecta, porque es la palabra de Dios. Y Dios no es mejor que su palabra. Y usted no es mejor que su palabra. Yo no soy mejor que mi palabra. Así que, por lo tanto, cuando la Biblia dice algo, recuerde que está establecido para siempre. 23. Y si Dios alguna vez es llamado a la escena para hacer una decisión sobre una cierta cosa, la decisión que él hace cuando es llamado a la escena para la misma cosa otra vez, su decisión tiene que permanecer de la misma manera. Él no la puede cambiar para otro, diciendo, bueno, yo lo hice por este, pero yo lo haré por este otro. Ahora, si él hace eso, entonces él hizo la decisión incorrecta cuando él lo hizo la primera vez. Así que él hizo su palabra para que, si puedes creer, cuando un hombre le pidió a él perdón por sus pecados, y Dios le perdonó a ese hombre sus pecados, si ustedes vienen, o cualquiera viene sobre esa misma base de pedir perdón humildemente, basado sobre la fe, Dios está obligado a hacer la misma cosa que él hizo por ese hombre la primera vez. Y si un hombre alguna vez está enfermo y clama a Dios, y si Dios sana a una persona alguna vez, sanó a una persona y sobre la misma base que él trajo a ese hombre para que sanara, si se le clama a él otra vez, él tiene que permanecer con la misma decisión. Si él no lo hace, él cometió un error. Y si él cometió un error, entonces no es infinito. Y si él no es infinito, entonces él no es Dios. 24. Ven ustedes, tienen que regresar a saber que esta palabra es la verdad. Ahora, eso es exactamente lo que me da mi denuedo en Cristo. Porque yo creo que esta palabra es la verdad. Sencillamente no puede fallar. No puede fallar. Como Dios no puede fallar, porque es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, cortando de ambas maneras y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesús miró a la audiencia y percibió sus pensamientos, ¿qué era? Él era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, ellos lo deberían haber sabido, que él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Bueno, esa misma palabra hablada de Dios, el mismo Espíritu Santo, puede hacer manifiesta cualquier promesa de Dios si ustedes solo la creen. 25. Ahora, la expectación tiene que ser edificada sobre algo que tenga una fe detrás de ella. Porque si ustedes están esperando algo,
es porque algo ha sido prometido o algo de esa índole. Así que si ustedes quieren tener expectaciones verdaderas, deben ser edificadas sobre así dice el Señor. Miren a Noé. Estaba. Algunas veces Dios le pide que hagan cosas que son ridículas para su propio pensar humano. Ahora recuerden que si ustedes van a entrar en este avivamiento tratando de comprender algo, más les vale que no entren para empezar, porque ustedes no lo pueden hacer. Recuerden que Dios no conoce al hombre por medio de, o mejor dicho, Dios. El hombre no conoce a Dios, mejor dicho, por medio de su mente. Él conoce a Dios por medio de su corazón. En el huerto del Edén, bueno, el hombre fue dividido entre Dios y Satanás. Satanás tomó su mente, Dios tomó su corazón. Con su intelectualidad, él trata de razonar las cosas. Pero por fe en su corazón, por medio de Dios, lo hará que crea cosas que la razón ni siquiera vindicará. Pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Él tiene que creer la palabra de Dios. Oh, hermanos, si ustedes pudieran meter y depositar bien eso en su corazón, haría a todo diablo saltar e irse ahorita mismo. ¿Ven? Así que, oh, lo hacen. Ahora, yo sé de lo que estoy hablando. Yo he tenido, este es el año que cumplo 31 años en mi ministerio. Y yo sé de lo que estoy hablando. Y yo nunca, sinceramente, en toda mi vida, le he pedido a Dios algo. Con esta Biblia abierta. A menos que Él me lo haya dado a mí o me haya dicho por qué no me lo podía dar. Correcto. Porque hay ocasiones que Él no me lo puede dar porque yo pienso que lo quiero. Y Él sabe lo que se debe hacer. Pero Él siempre ha venido y me ha dicho por qué. Así que yo sé que eso es la verdad. Así que Dios cumple su palabra. Ustedes sencillamente pueden depender en eso. 26. Ahora, cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, bueno, él se movió con temor, sabiendo. ¿Se pudieran ustedes imaginar lo que estaban diciendo los críticos? Noé estaba esperando que lloviera, porque Dios dijo que iba a llover. Ahora, nunca había llovido en la tierra. ¿Se pudieran ustedes imaginar a los críticos diciendo, oh, mira, ese pobre anciano como que está un poquito fuera de sí? Pero él dijo, ¿dónde está esa lluvia, Noé? Dime, ¿en dónde está? Yo no veo nada de ella allá arriba. No hay lluvia allá arriba. Nunca ha habido, nunca habrá. Pero Noé dijo, Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Si Dios así lo dijo, Él puede crear lluvia allá arriba si Él quiere. Así que Él estaba esperando que lloviera. Por lo tanto, Él hizo preparaciones para la lluvia. Oh, me gusta eso. Oh, hagan preparaciones. Mientras ustedes oyen la palabra de Dios, luego hagan preparaciones para que suceda. Y esperen bajo expectación. Pues eso me hace que me sienta religioso para empezar. ¿Ven? Pensar que Dios así lo dijo, entonces hagan, estén esperándolo. 27. Ahora, si Dios ha prometido un avivamiento aquí, lo vamos a tener. Preparémonos para eso. Si Dios prometió sanar, preparémonos para eso. Si Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Preparémonos para eso. Saquen todo. Prepárense. Estamos justo en el momento. Así que ahora parecerá una necedad. Miren, ustedes dicen, bueno, ¿cómo va a suceder en un día como este? Y cuando todo esto, a mí no me importa qué tan contrario a eso sea. Está incorrecto. No lo podemos ver. Yo no veo esperanza para que suceda eso. No me parece. Pero si Dios así lo dijo, hagámoslo de todas maneras. Porque Dios así lo dijo. Sucederá de todas maneras. Yo lo estoy esperando. Yo creo que Jesús va a venir. La ciencia está probando que ellos pueden tomar un poco de polen de alguna cosa u otra y alguna mucosidad y poner algo en ella y lo demás como eso. Ellos casi pueden hacer una vida humana.
Ellos reclaman, o ellos son tan listos que pueden. Tienen un satélite allá en el cielo y un corazón humano latiendo en él. Eso no me perturba ni una pizca. Ellos dicen, bueno, uno de estos días tú te darás cuenta que toda la religión de la que tú estabas hablando es locura. No, no lo haré. Jesús estará aquí. Tendremos un milenio. Nos iremos al hogar a la gloria. Yo lo estoy esperando. Así que me estoy preparando para eso. Yo estoy esperando eso cada día, estando preparado. ¿Cuándo vendrá Él? Yo no sé, pero si Él no está aquí hoy, lo estaré esperando mañana. Lo estoy esperando, solo porque Él así lo dijo. Y yo vivo diariamente bajo esas expectaciones. Correcto. Ustedes deben tener expectaciones. Seguro que sí. Noé la tuvo. 28. Abraham, bueno, cuando él oyó la palabra de Dios, él salió de la tierra de los caldeos, de la ciudad de Ur, viniendo de Sinar, tal vez, quizás de una familia pagana de allá, no lo sé. Pero un día, digamos que él era un granjero allá en la granja, y Dios le habló. Él tenía 75 años de edad, su esposa tenía 65, y él le dijo, Abraham, tú vas a tener un bebé por medio de tu esposa, Sara. Bueno, él salió e hizo todos los preparativos. ¿Por qué? Él lo estaba esperando. Él estaba esperando que el bebé llegara en cualquier momento. ¿Será que al fin de los siguientes 28 días sabrás tocante a ello? Yo no sé. Si no es quizás al fin de los siguientes 28 días. La primera vez me imagino que él le dijo a Sara, ¿cómo te sientes, querida? Después de que había pasado el primero del mes. No hay ni una diferencia. Gracias a Dios. Lo tendremos de todas maneras. ¿Ven? Ve y teje las botitas. Y ten listas las pequeñas chaquetitas. Y agarra todos los pañales y los alfileres. Los imperdibles. Porque lo vamos a tener. Correcto. Yo lo estoy esperando. Correcto. Ponlos en tu caja de pertenencias y tenlos listos. Porque él viene. Pasó un año. ¿Hay alguna diferencia, cariño? Ni una pizca de diferencia. Lo vamos a tener de todas maneras. Yo lo estoy esperando. Dios dijo, sepárate de tu parentela. Eso es lo que ustedes tienen que hacer muchas veces. Sepárense ustedes mismos de mucha incredulidad. Y recuerden, hasta que Abraham obedeció a Dios completamente, la bendición nunca llegó hasta que él obedeció completamente a Dios. Él se llevó consigo a su papá y le causó problemas. Y luego finalmente le causó problemas. Y un pastor. Y luego tan pronto como él se separó de todo, como Dios, él obedeció completamente. Cuando él llegó a una completa obediencia, entonces Dios trajo la bendición. 29. Ahora, la iglesia pentecostal ha estado esperando una visita a la tierra prometida para la completa restauración de los dones y cosas. Pero tan pronto como ella empezó a hablar en lenguas e interpretarlas, entonces ella se empezó a organizar, a formar diferentes organizaciones, separándose ellos mismos y cosas así. Ustedes pelearon por 40 años. Ustedes continuarán peleando mientras hagan eso. Pero cuando ustedes se reúnan, como ellos lo hicieron en el día de Pentecostés, se reúnan, entonces esperen que Dios haga algo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. Ahora, si hacemos eso, podemos esperar algo. Hasta que hagamos eso, vale más que no lo esperemos porque no va a venir. Tenemos que obedecer completamente a Dios. Ustedes tienen que llegar a un lugar en donde las asambleas de Dios y las iglesias de Dios y las iglesias de Dios de las cuadrangulares y las unitarias y las dualitarias y las trinitarias y las quintuarias y todos esos otros pequeños sismos en los que ustedes se enredaron, olviden sus diferencias y se reúnan y oren. Entonces yo esperaré oír algo del cielo. Ustedes. O ellos dicen, bueno, ellos harán esto. Párrafo 30. Bueno,
El otro día, una cierta organización, cuando yo estuve en Belmont, Texas, porque yo tenía sentado en la plataforma de una de las iglesias que me patrocinaron, había como unas 42 iglesias y todos ellos eran personas finas. Y el presbítero del distrito me llamó y dijo: yo trazo una línea de aquí en adelante, señor Branham, yo lo dejaré afuera. Usted tenía a un hombre sentado en la plataforma que fue bautizado incorrectamente. Bueno, yo dije, yo voy a hacer algo diferente a eso. Yo voy a trazar otra línea para meterlo a usted. Usted me puede poner fuera con una. Yo voy a trazar otra para meterlo otra vez, correcto. Así que eso es lo que es. Entendamos nuestras tiendas, extendamos nuestras tiendas muy allá. Abarquemos a los otros hermanos. Sí, Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego cuando hagamos eso, podemos esperar que Dios conteste. Pero hasta que hagamos eso, Él no contestará. Porque nos tenemos que separar de las cosas del mundo. Y mientras que la iglesia pentecostal continúe codiciando tras las cosas del mundo, esto, eso y lo otro, y más les vale que desistan. Hasta que ustedes regresen al verdadero evangelio otra vez. Regresen a la palabra de Dios. Regresen a así dice el Señor. Nunca prosperaremos hasta que hagamos eso. Dios no oirá hasta que obedezcamos completamente a Dios. Sí, Señor. Cuando Abraham obedeció completamente a Dios, entonces él supo que cuando él completamente lo hizo, entonces inmediatamente llegaron tres ángeles y anunciaron el nacimiento del bebé. Y el bebé llegó, pero Abraham nunca se dio por vencido, sino que continuó esperándolo. Y finalmente él entró enteramente en la voluntad del Señor y luego sucedió. Pero hasta que se haga eso, sencillamente no sucederá. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia, la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Expectación, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Margarita. Dios la bendiga en los párrafos 31 al 40. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Expectación 610202. Y toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, ciertamente no había nada que Moisés no supiera. Ahora, perdón. ¿Sí me están escuchando? Bueno, él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, ciertamente no había nada que Moisés no supiera. Ahora, me pregunto si allá estando 40 años en el desierto y apacentando las ovejas, que si él hubiera pensado, creo que regresaré a Egipto y puliré quizás mis matemáticas un poquito. Bueno, él sabía tanto que él podía enseñar a los maestros. Él no necesitaba ninguna educación, no necesitaba que le enseñaran algo, porque él lo sabía todo. Pero él era un fracaso con todo lo que él sabía. Párrafo 32. Ahora, yo creo en las escuelas bíblicas, creo que deberíamos hacer eso. Deberíamos tener escuelas bíblicas. Mi hijo acaba de salir de Washington. Yo tengo una hija que se está preparando para ir allá a la escuela de Washington, de la Asamblea de Dios en Washington, Texas. Yo creo que en eso, pero hermano, cuando empezamos a enseñar en nuestras escuelas y seminarios, solo la manera correcta de hablar y lo demás, y todo, la educación y lo demás, lo que necesitamos hoy en los seminarios y en todo, es regresar a Dios, regresar a Dios, no a nuestros programas educacionales.
sino a nuestros programas de nuestra salvación. Y por todo el mundo y hacer seminarios. No, Señor. Y por todo el mundo y edificar iglesias. No, Señor. Eso está bien. Y edificar hospitales. No, Señor. Eso no fue lo que la iglesia fue comisionada que hiciera. La iglesia está edificando hospitales, la iglesia está edificando escuelas, la iglesia está edificando edificios, pero esta es la comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? No únicamente la palabra. Pablo dijo, sino la manifestación de la palabra. El evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en demostración del Espíritu Santo. En otras palabras, ir por todo el mundo y demostrar el poder de la resurrección. Estas señales seguirán a los que creen. Solo enseñando la palabra no lo hará. Ustedes tienen que tener el poder del Espíritu Santo detrás de esa palabra para hacerla que viva otra vez. Amén. Vendrá a vida. Párrafo 33. Usted dice, oh, hermano Branham, eso fue hace 2000 años. Bien, crítico. Yo quiero callarlo ahorita mismo. ¿Ven? ¿Ven? No hace mucho tiempo lo miraron ustedes en la revista Life. Ellos entraron en los grandes graneros de Egipto y sacaron algo de ese trigo que José puso allí. Lo plantaron en la tierra y creció. Ellos sacaron, ¿qué fue? Una semilla de girasol o algo, que hace 4000 años de la tumba del rey Tus. Una semilla de girasol. Y la plantaron y Dios había preservado esa vida absolutamente. Y después de desecha está mi piel, los gusanos de mi piel destruyen este cuerpo. Biblia en inglés. En mi carne veré a Dios. La palabra de Dios nunca será destruida. La palabra de Dios, si ustedes la plantan en las condiciones correctas en la palabra de Dios, hará la misma cosa que hizo en el principio. Eso es correcto. Correcto. Párrafo 34. Hace tiempo yo estaba allá en Kentucky cazando ardillas. Bueno, eso es lo que yo hago para relajarme. Yo caso, prácticamente lo tiro, el tiro al blanco y cosas, uso armas. Eso es un pasatiempo. Y tenía un rifle Winchester modelo 75. Yo me paré allí a 50 yardas, 45.50 metros, en un campo de tiro al blanco. Y metí 9 tachuelas consecutivas con él, atravesando completamente el papel. Y luego, cuando menos pensé, cuando yo le disparaba a la ardilla, yo le tengo que ver las 4 esquinas de su ojo. Si me está mirando, yo no le disparo. Si tiene su lomo vuelto hacia mí, yo no le disparo. Ella tiene que estar en la posición correcta, a 30 yardas, 27.30 metros. La dejo en paz. Y a 20 yardas, 18.20 metros, tiene que estar a 50 yardas, 45.50 metros. Eso solo es porque la tenía ajustado de esa manera. Un día ese riflito se salió de su ajuste y por nada en lo absoluto podía ajustar. Lo remodelé e hice todo lo que podía hacer y aflojarlo o apretarlo, solo 5 milésimas de vibración, aquí hará una diferencia de media pulgada, 1.75 centímetros, así en yardas, 91 metros. Así que ven, ustedes tienen una parte apretada y la otra suelta. Uno lo tiene que tener bien ajustado, así que lo devolví a la compañía Winchester. Y recibí una carta que la tengo ahora en casa. Ellos dijeron, reverendo Branham, no hay una sola cosa que esté mal con este rifle. Dijeron, ese rifle hará un orificio de un grupo de 1 pulgada.
2.5 centímetros, de diámetro a 25 yardas, 22.75 metros, y un modelo 70 y 5 no agrupará mejor que eso, dijo. Para empezar, este no es un rifle para tirar al blanco, dijo. Únicamente tiene un solo tornillo de sostén que lo mantiene unido. Por lo tanto, usted tiene que tener vibración en él. Ahora, ese fue el hombre que diseñó e hizo el rifle, compañía de Winchester. Lo que lo someten a prueba, el hombre que empleó su vida y los ingenieros para fabricar el rifle, ellos dijeron, no agrupará mejor que un orificio de una pulgada 2.5 centímetros a 25 yardas, 22.75 metros. Y yo había estado metiendo tachuelas con él a 50 yardas, 45.50 metros, párrafo 35. Mire, un día me senté debajo de un árbol y lloré, y allí estaba el hermano Wood y un par de amigos míos cazando ardillas. Yo, a ellos no les interesaba dónde le pegara la bala, solo les disparaban y en cualquier parte que le pegaran la bala estaba bien. Para mí, yo pensé que quizás le iba a pegar en su mejilla, le iba a pegar un poquito detrás del oído o algo. Eso no me gustaría, no estaría bien. Le tenía que pegar en el ojo o no estaba bien. Y yo pensé, bueno, mira, no importa lo que diga la compañía Wiese. Yo sé que se puede hacer porque yo lo he visto que lo hice. Y estaba sentado allí en una mañana debajo de un árbol, todo torcido, llorando. Me puse tan nervioso que me puse a llorar. Yo dije, Señor, aquí estoy alejado de los servicios, aquí en el bosque tratando de relajarme. Y yo todo nervioso, ¿para qué me tratas de enviar a una reunión de todas maneras? Yo soy un fracaso para empezar. ¿Y por qué enviaste a una persona como yo? Pareciera que tú hubieras escogido a un hombre que fuera hombre, a alguien que fuera estable y calmado, y seguí sentado allí llorando y hablando con el Señor, con mis manos levantadas y las lágrimas corriendo por mis mejillas. Párrafo 36. Y oí una voz, esa luz en el arbusto. Él dijo, yo te hice de esa manera para un propósito. Ahora, uno sabe eso, que uno no puede estar satisfecho hasta que ese rifle, no importa lo que alguien diga, uno sabe que mete la tachuela, ven, a 50 yardas, 45.50 metros. Y entonces, él dijo, esa es la razón que yo te hice así, para que no te importe lo que alguien más diga. ¿Ve? Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Escuchen, sí lo hay, porque yo sé que es así. Esos apóstoles recibieron ese mismo Espíritu Santo. Ellos vieron visiones. Ellos resucitaron a los muertos, ellos sanaron a los enfermos, ellos hicieron grandes milagros y señales y prodigios. Y si solo lo apuntamos en el centro del blanco, ustedes no pueden decir, oh, aquel día, esa iglesia dice que es de esta manera, y mi iglesia es la más antigua, y esto fue eso. Eso no tiene sentido para mí. Si ellos le pegaron en el centro del blanco, metiendo la tachuela, pegándole en el centro del blanco, otra vez se meterá otra vez. Si ellos produjeron un avivamiento que sacudió al mundo con el poder y las promesas de Dios, entonces haremos la misma cosa si aceptamos la promesa y esperamos que suceda. Pero ustedes la tienen que creer. Ustedes sencillamente no la pueden creer a media. ¿Saben qué? Cuando me levanté de estar debajo de ese árbol, después que él me habló y salí de allí, nunca jamás toqué una vez más ese rifle. Y aquí está sentado el hermano que lo remodeló conmigo. Ese rifle había estado metiendo constantemente esas tachuelas
a 50 yardas, 45.50 metros. Desde entonces, correcto, nunca lo toqué. ¿Ven? Él está tratando de hacer algo para mostrarme cómo comportarme en tiempos difíciles y cosas que ellos dicen. Oh, hermano Branham. Párrafo 37. Un hombre me dijo, no hace mucho, dijo, si usted viene aquí y se une a nuestra organización, hacemos esto y lo otro, si usted solo se compromete en unos cuantos. Yo dije, ¿comprometerme? Yo dije, estoy sorprendido que un hombre de Dios, como usted lo es, con un doctorado le pediría a un siervo de Dios que se comprometiera en la palabra de Dios. Yo dije, eso no está en mi sangre. No, señor, yo me quedaré apuntando al centro del blanco. Yo creo en el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y yo estoy bajo expectación de que Él levantará una iglesia para ir a encontrarlo con el mismo poder que tenía en el principio. Aleluya. Seguro que sí. Sí lo esperamos. Tengamos fe en Dios y creamos que Él lo va a hacer. Expectación. Párrafo 38. Moisés, cuando toda la teología, él nunca llegó a ninguna parte. Él estaba ya como un cobarde, huyendo detrás de las montañas en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. Pero un día él se encontró con Dios y entonces él tuvo una experiencia con Dios y él iba allá a Egipto para conquistar a Egipto. Ahora, pudiera parecer muy necio para un anciano de 80 años de edad y la barba colgándole muy larga así, y probablemente su cabeza calva roja por el sol, le brillaba y todo barbón, y traía una vara torcida en su mano. Y su esposa sentada en una mula con un pequeño niño sentado sobre su cadera, yendo allá. Le decía, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Voy a conquistar la nación. Ustedes saben, cuando uno toma a Dios a su promesa, lo hace a uno actuar neciamente para las cosas del mundo. Ahora, una invasión de un solo hombre yendo a tomar una nación tan poderosa como lo es Rusia hoy día, seguro, yendo allá. Y la cosa es que él lo conquistó, él lo hizo. Él mató a un hombre allá y se metió en problemas. Regresó y mató a toda una nación y él fue glorificado por ello. ¿Ven? Eso es. Él fue un asesino por matar a uno y luego un santo por conquistar a todo el montón. Pero en una ocasión él fue allá con expectaciones, siendo que Dios permanece fiel a su palabra. Amén. Él lo estaba esperando. ¿Cómo la vas a hacer, Moisés? Yo no sé, pero yo sé que él lo va a hacer. Dios así lo dijo. Permanece así. Eso es todo. Tú vas a sacar a 2,5 millones de personas aquí a este desierto y alimentarlas. ¿Cómo las vas a alimentar? Yo no sé. Yo espero que Dios haga algo al respecto. Él lo hizo. Eso es todo. Él estaba esperando algo. Párrafo 39. El problema de ello es que vamos a la iglesia y cantamos el himno y el pastor habla tocante a las rosas y a las flores y regresamos a casa. Oh, hermanos, esa es la razón que no llegamos a ninguna parte. Ese es el problema con nuestras iglesias pentecostales. Eso es. Ahora, yo nunca vine aquí para palmearlos en la espalda. Yo vine aquí para decirles a ustedes la verdad. Ven, o la iglesia pentecostal se ha ido en una estampida de edificar. Se ha ido en una estampida denominacional. Se ha esparcido por todas partes. Y cortó y dividió y sacó y separó y se segregó. Y oh, va a ser la más grande. Y esa va a ser la más grande mientras ustedes hagan eso. Ustedes nunca van a llegar a ninguna parte. Recuerden, yo se los digo a ustedes en el nombre del Señor. Pero cuando ustedes se reúnen,
Oh, hermanos, eso es, cuando ustedes obedezcan completamente a Dios, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, cuando ustedes saquen toda esa teología y metan un poco de amor allí, harán obras y prodigios y milagros. Pero tenemos que tener eso, ¿para quién? Para todos. Para ese montón de las asambleas de Dios, o para ese montón de la iglesia de Dios, o para los unitarios, o los trinitarios, o los cuintitarios, o los que ellos sean, que yo los ame. Yo no los pudiera amar, ellos son anticristo. Usted mismo está perdido, hermano, cuando piensa así. Correcto, usted no está bien con Dios. Si usted no le puede extender una mano al enemigo, a quien usted le tiene más antipatía, para intentar de ganarlo para Cristo, entonces el Espíritu de Cristo no está en usted. Pues a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, él dio su vida por su enemigo. Él lo hizo. ¿Cuán cierto es eso? Tremendo, amén. Párrafo 40. Y ese Espíritu de Dios en usted lo hace sentir de la misma manera, tocante a todos. Cuando ustedes llegan a un lugar, miren, ustedes no lo pueden fingir. El diablo sabe si ustedes están fingiendo o no. Yo puedo ver a ese niño epiléptico allá un día. Y Jesús 10 días antes de eso le había dado poder para echar fuera demonios y resucitar a los muertos y sanar a los enfermos, hacer toda clase de milagros. Ellos iban progresando muy bien. Regresaron y dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Estaban disfrutando unos momentos grandiosos. Unos cuantos días después de eso, todos ellos fueron desafiados. Ellos encontraron a un hombre allá. Él sabía que no estaba haciendo, él no se unía a su sociedad. Así que ellos prohibieron a uno que echara demonios. Ven, entrando la amargura. Ven, nosotros se lo prohibimos. Él no se unía a nuestra asamblea. Así que nosotros le dijimos que no lo hiciera. Jesús dijo, no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y el que no es conmigo, contra mí, el que es conmigo, no es contra mí. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Amén. Dios le bendita. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con este mensaje, Expectación, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Expectación, del año 610207, párrafo 41. Así que nos damos cuenta entonces que con esa clase de actitud, ellos tenían un muchacho epiléptico allá y solo estaban llorando sobre él y llorando y saltando. Y me puedo imaginar uno de ellos venir y decir, de esta manera yo lo hice allá. Ustedes, hermanos, háganse a un lado. Todos ustedes no saben cómo hacerlo. De esta manera se hace. Vanagloriosos. Ustedes saben. Aleluya, gloria a Dios. Lo sacudió. Derramó un poco de aceite sobre él. Lo volvió a sacudir. Así es como lo hice. Ajá, eso. Pero no funcionó en esa ocasión. Ese es el problema de hoy día. Eso es. No está obrando muy bien, ¿ven? Pero después de un rato alguien llegó caminando quietamente. El padre corrió hacia él y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él está atormentado por un demonio. Y cuando Jesús echó fuera el espíritu demoníaco de él, entonces los discípulos vinieron y dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer? ¿Qué fue lo que nos pasó? Él nunca dijo, yo les quité mi poder. Él dijo, debido a vuestra incredulidad,
para obrar el poder que yo les di que obraran. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Ha comprometido, tiene, no está esperando nada, solo está allí, agrupada y muerta. Lo que necesitamos es tener expectaciones. 42. Simeón, ese gran santo anciano de Dios, él era un hombre de gran reputación. Hoy día sucede que ellos dicen, pero espere un momento, Señor. Yo soy un hombre de negocio, yo soy un doctor, yo soy un profesor. Usted no es mejor que alguien más. Y cuando usted piense que es mejor que alguien más, entonces usted no es nada de lo que debería de ser. Dice la Escritura. ¿Ve? Y cuando usted llega a un lugar, usted tiene que... ¿Cómo pueden ustedes tener fe cuando están esperando honrarse el uno al otro? ¿Ve? Ustedes se deben preferir al uno al otro. Siempre. Esa es la vida de Cristo. Preferir a su hermano, hermana. Y si ellos están errados, está bien. Usted nunca los hará mejor, despreciándolos en todas partes. Abrácenlos, aliéntelos. A mí me gusta esa religión antigua. Yo les diré lo que hará. Hará que uno con un traje de mosquín se sienta al lado de uno con un overall y se abracen uno al otro y se llamen hermano uno al otro. Correcto. Hará que una con un vestido de algodón y una con uno de seda se llamen hermana una a la otra. De seguro lo hará. Una religión pura y sincera. Y de seguro lo hará. 43. Ahora, pero Simeón era un hombre de gran reputación. Él era un anciano sabio, como de unos 80 años de edad. Ahora, él iba por todas partes, diciéndoles a todos, yo no voy a morir hasta que vea el ungido del Señor. Ahora, la Biblia dice, ¿qué hizo a Simeón hacer eso? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa era la diferencia. El Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora me imagino que la gran denominación a la que él pertenecía dijo, oh, el pobre anciano, él tiene un pie en la tumba y con el otro resbalándose rápido. Déjenlo en paz, no pasará mucho más, mucho hasta que todo termine. Él va a morir muy pronto, así que déjenlo que disfrute siguiendo adelante. Él tiene alguna clase de ilusioncitas, así que... algo un poco errado, ustedes saben. Pero Simeón todavía lo creía. A él no le importaba tocante a su reputación. Él les dio a saber a todos. Él estaba esperando verlo a él. Él dijo, no voy a ver la muerte hasta que yo vea el ungido del Señor. Yo puedo oír a alguno de los grandes rabinos. Ustedes saben, enfrentarse a los jóvenes. Ustedes saben que sabían toda la... tenían el doctorado de filosofía. Y los doctorados LL y todos los otros doctorados y los demás. Y todo embotellado en ellos, ustedes saben, y ellos decían. Bueno, el pobre anciano, él fue un buen sacerdote en sus días, pero déjenlo en paz, él está un poquito fuera de sí. Pero él iba por todas partes diciéndolo, a él no le importaba su reputación de sabio, de lo que él estaba hablando. Él tenía el Espíritu Santo sobre él, él dijo, el Espíritu Santo me lo reveló, ¿ven? Él lo estaba esperando ver. Dijo, sí, yo tengo todo listo. Cuando yo lo vea a él, yo sé exactamente lo que voy a hacer. Sí, Señor, tengo todo listo porque estoy esperando verlo. Porque el Espíritu Santo así lo dijo. 44. Ahora, no hay dos Espíritus Santos. Únicamente hay un solo Espíritu Santo. Correcto. Únicamente un solo Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que guió a Simeón para creer que él no moriría hasta que él viera al ungido del Señor. Ese mismo Espíritu Santo me está diciendo, algo va a suceder, amén. Yo sencillamente lo creo y le está diciendo a ustedes las mismas cosas. Estemos esperándolo, preparémonos para eso, alistémonos. Como tomando un viaje, tengan todo empacado. No para esta clase de viaje. Ustedes desempacan todo. Tienen mucho empacado ahora. El problema de ellos es que tenemos que desempacar. Así que en este viaje ustedes desempacan. Ustedes tienen que ponerse justo en medio del camino. 45. Uno de los queridos hermanos, yo iba a decir Dewis,
Dewis, creo yo, o no, ese es el oral Robert, o él es el superintendente estatal de la Asamblea de Dios en Indiana. No recuerdo cómo se llama ahorita. De todas maneras, el hermano Weed, Roy Weed, me imagino que todos ustedes lo conocen, el hermano Weed. Un día, mi primo, el hermano Beaver, él tiene una de las más grandes iglesias pentecostales de la Asamblea de Dios en el este, en el Evanville, Indiana. Toda una manzana de ciudad se empleó para la iglesia. Así que ellos tenían, creo yo, lo que era llamado el cuarto de las 500. Al cruzar de la calle hay un garaje, así que el hermano Beaver lo compró y su hermano está en competencia en Indianapolis, quien puede reunir varios miles en la escuela dominical. Así que él tenía una escuela de hombres allí que enseñaba el domingo en la mañana con 500 en la clase. Así que yo debía hablar esa mañana en la clase de los hombres. Yo estaba sentada detrás del hermano Roy y el hermano Roy dijo, ¿sabe qué? Oí a un hombre decir, y ese era yo, en medio del camino a ese lugar, dijo, en medio del camino, yo creo eso. Dios dijo en Isaías 35, y habrá allí calzada. Muchos de ustedes, queridos nazarenos, solían cantar una calzada de santidad. No, habrá una calzada y es una conjunción que ata su oración y camino, y será llamado camino de santidad. No la calzada de santidad, sino el camino, un camino que se construye correctamente. La basura es lavada hacia los lados. Así que ustedes son muy fríos y almidonados, o fanáticos, pero el lugar correcto es justo en medio del camino que conduce hacia el Calvario, justo en medio del camino. 46. Así que el hermano Weed se paró y dijo, un hombre, esas no son buenas éticas de manejo. Él dijo, si un hombre manejara en medio del camino, él se mataría. Dijo, esas no son buenas éticas de manejo. Él no sabía que yo estaba sentado detrás de él. Y yo le toqué el hombro. Yo dije, eso es, hermano, verdaderamente usted está ligado a la tierra. Yo dije, en este camino usted no regresa, solamente es una sola dirección. Así que él es un hermano dulce, tan fino como se pudiera pensar. Oh, hermanos, no los hace mejores que Roy Weed, pero fue tan curioso. Ustedes saben, él dijo, mire, si ustedes manejan en medio del camino, nos van a chocar. Yo dije, hermano Weed, no nos van a chocar. Nosotros vamos en una sola dirección. Solo en esa dirección, no vamos a regresar en lo absoluto. Un boleto de ida, yo estoy contento que lo tengo. ¿Ustedes no? Un boleto de ida, lo que el Espíritu Santo revele por medio de su palabra. Yo creo que eso es la verdad. Nosotros nos quedamos con eso. 47. Así que Simeón fue un hombre de gran reputación en el pueblo, pero él no estaba avergonzado. Algunos de nosotros reclamamos que tenemos el Espíritu Santo. Recibimos una revelación de parte de Dios que debemos parar de hacer las cosas que estamos haciendo. Pero aún así yo las paro, guiando con los de apellido Jones aquí. ¿Y qué pensarán de mí? Algunas de ustedes, mujeres, se cortaron su cabello. Ustedes saben porque Susie lo hizo. Bueno, si yo dejara crecer mi cabello, ellas me llamarían anticuada. Ajá, pero el Espíritu Santo les dice a ustedes que lo deberían hacer. La Biblia sí lo dice. Ahora, si algo se dice diferente a eso, no lo crean. Eso es una mentira. Porque Dios lo dijo a que así era, ¿ven? Y toda esa otra clase que nosotros hemos adoptado en la iglesia pentecostal, porque los bautistas lo hacían, porque los presbiterianos lo hacían, y ellos piensan que yo soy un fanático chapado a la antigua, viendo a nuestras mujeres pentecostales vestirse con vestidos que se miran como que se les pegan a la piel. Una mujer me dijo el otro día, dijo, pero hermana Branja, dijo, bueno, no hacen nada diferente a eso, pero venden máquinas de coser y telas, así que no hay excusa. Jesús dijo, si ustedes hacen eso, serán culpables de cometer adulterio en el día del juicio. La Biblia dice,
Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y si ustedes visten así y un pecador las mira, él va a responder en el día del juicio y ustedes van a responder por presentarse de esa manera a él. Así que ustedes van a ser culpables de cometer adulterio, aunque cometan el acto o no. Porque dice, cualquiera que mira y ustedes se presentan así, un pecador de hecho hará eso. Iglesia en Pentecostal, regresa a Dios, regresa. 48. ¿Qué ha sucedido desde la calle Azusa hasta ahorita? En la calle Azusa era una vergüenza tener un libro de alabanzas en la iglesia. Cuando primero empezó Pentecostés, ellos cantaban en el Espíritu. Todo era en el Espíritu. Ahora, es como David Duplessis dijo, nosotros tenemos muchos nietos pentecostales. Dios no tiene nietos en lo absoluto. Él solo tiene hijos e hijas. Ustedes han traído a sus hijos a la iglesia solo porque ustedes eran pentecostales. Los niños llegaron y los pusieron en el registro de la iglesia. Y crecen y reclaman ser pentecostales. No saben nada tocante a la experiencia que hizo a mujeres limpiarse y a los hombres limpiarse y a las iglesias limpiarse. Más vale que me calle, pero es la verdad. Tenemos que regresar a esa experiencia otra vez. Muy bien, yo estoy esperando que él haga algo antes que él venga. Y yo creo que lo veré. Muy bien. 49. Pero le fue revelado a él. Esa es la razón que él se podía parar firme en la palabra. Él dijo, el Espíritu Santo me reveló que yo no voy a morir. Yo sé que yo soy un anciano, pero no voy a morir antes que yo vea al ungido del Señor. David lo esperó y Moisés lo esperó. Y desde el huerto del Edén por 4,000 años, ellos lo esperaron. Pero él dijo, yo lo voy a ver. Amén. Yo lo voy a ver. ¿Cómo sabes que lo vas a ver? Yo tengo una buena razón. El Espíritu Santo me lo reveló. Oh, hermanos, se lo reveló a él, a usted, que está allá en el catre esta noche, hermano. Él o allá ustedes en esas sillas que las van a sanar. Si lo haces, ustedes lo van a obtener. Eso es todo. Se le revela a usted, pecador, que usted va a recibir el Espíritu Santo. Usted lo va a recibir si él se lo revela. Ustedes que tienen problemas de corazón, cáncer, tumor, lo que sea, se lo revela a ustedes que van a sanar, ustedes lo van a obtener. Solo sigan el liderazgo. 50. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no guiados por algún fanático, alguna organización o alguna otra cosa. Ellos son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para ser el superintendente, el tutor, que iba a criar a los hijos de Dios, no nuestro obispo y cardenales y lo demás, sino el Espíritu Santo. Yo estoy esperando al Espíritu Santo, no a una denominación, no a un obispo, no a un sacerdote católico, no a un predicador bautista, ni a un predicador pentecostal. Yo estoy esperando que el Espíritu Santo descienda y ponga en orden una iglesia que lo va a ir encontrar a él, llena con el poder y la resurrección de Cristo. Yo estoy esperando eso, yo lo creo. Dios prometió que habría una iglesia allí sin mancha ni arruga en ella. Yo lo estoy esperando porque Dios dijo que así será. Alguien me dijo, hermana Branham, ¿no tiene usted temor de que vaya a cometer un error una noche mientras está allá arriba en ese discernimiento? No, señor, él dijo que estaría parado a mi lado. Yo estoy esperando que él lo haga. Eso es exactamente correcto. ¿No tiene usted temor que alguna de esas profecías estén erradas? Si yo tuviera un temor, yo las dejaría de decir. Si yo no tuviera confianza en el que me habla, pero yo estoy esperando que sea de esa manera. Él dijo que lo haría. Y yo estoy. Nunca ha fallado todavía y nunca fallará. Porque estoy esperando que él cumpla su palabra, revelada por el Espíritu Santo, los hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 51. Dios le bendiga, hermanos.
Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Expectación, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Expectación, párrafo 51. Ahora tomemos un pequeño drama antes de terminar. Ahora, ¿van ustedes a estar esperando un gran servicio de sanidad mañana en la noche? ¿Van a estar esperando que el Señor derrame sus bendiciones mañana en la noche? Seguro, estemos esperándolo. Estén bajo expectación. Oh, yo espero que la iglesia esté en fuego. La gloria del Señor caiga por donde quiera y pecadores alrededor del altar. Y la gente siendo salvada y llenada con el Espíritu Santo. Y solo una gran cosa, mis anticipaciones y expectaciones están edificadas muy alto. Yo me sentí guiado a venir a California y Él va a hacer algo por alguien. Esa es una cosa segura. Yo estoy esperando que suceda porque yo me siento guiado a hacerlo. Yo me siento guiado a decir lo que yo digo. Me siento guiado a hacer las cosas que yo estoy haciendo o no las haría. Yo quiero ser guiado a ellas y entonces yo estoy esperando que algo suceda. 52. Ahora digamos que es el lunes en la mañana y hay como 2,5 millones de gente en Israel en este tiempo. Ellos están bajo el gobierno romano y el anciano Simeón entra. Su deber quizás era hacer algo en la iglesia y después de un rato de él estar parado allí, toma el pergamino y él se sienta en su cuarto de estudio. El anciano todavía no ha salido. Él está anciano, muy anciano. Y él estaba parado allí y recogió un pergamino. Y esa mañana, digamos que él tomó el de Isaías. Él leyó como hasta Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Oh, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Oh, ¿de quién estaba hablando el profeta? Ese es ese Mesías que va a venir. Ese es el que el Espíritu Santo me reveló a mí que lo vería. 53. Ahora, ellos no tenían televisiones, gracias a Dios, en ese día. Así que toda clase de propaganda y noticias y periódicos y reportajes, ellos no lo tenían. Jesús ya había nacido. Así que 8 días después, me imagino que por haber 2,5 millones de gente, habría cientos de madres allí en la mañana para que sus bebés varones fueran circuncidados. Bueno, únicamente las mamis, ustedes saben cuánto ellas aman a sus pequeños. Ellas los acariciaban en su barbilla, no tienen dientes. A mí me gusta ver a un bebito sin dientes. Ustedes saben, ver sus pequeñas encías brillando. Y me puedo imaginar verlas paradas con sus pequeños bebés con colchitas hermosas de tejido y acariciándole sus mejillas. Y una virgencita llegó con un bebé envuelto en pañales, y me dicen que de acuerdo a la historia, que los pañales de nuestro Señor fueron tomados del lomo de una yunta de buey que estaba colgado en el establo. Habían estado arando con esa yunta, y ellos lo tomaron y envolvieron al bebé con ellos. Yo me puedo imaginar ver a esas muchachas de la sociedad, algunas de ellas lo mejor de Hollywood, caminando allí, ustedes saben, paradas en la iglesia con sus nombres en el libro. Oh, qué cosa, ellas eran miembros populares, con sus bebés todos perfumados, ustedes saben, y los tejidos y las botitas tejidas, y todo listo, ustedes saben, llegando, y el sacerdote las iba a reconocer como grandes donadoras en el plato de la ofrenda. Ustedes saben, sí, señora fulana de tal, su esposo es el doctor fulano de tal, así ustedes saben, iban a recibir ese honor. Oh, qué cosa, todas llenas de orgullo por eso. 54. Y esta muchachita entra con un bebé envuelto en pañales del lomo de un buey de yunta. Y oigo a alguien decir, ¿oíste el chisme, verdad? ¿No has oído el chisme? Esa muchacha tuvo ese bebé con José sin estar casada con él. Oh, es terrible. Oh, esto es horrible, ¿ven? Oh, es una desgracia. Y ella dice que nació virginalmente.
Ella no les prestó nada de atención. Ella sabía de su pequeño tesoro en sus brazos. Ella sabía en su corazón a quién le pertenecía ese bebé. Ella sabía que ese era el Hijo de Dios. No importaba cuánto se burlaron y dijeron, no, no se acerquen a ella. Si la gente las ve asociándose con ella, las van a clasificar como uno de ellos. De esa manera es hoy día. Me temo que ese es el problema con nuestras iglesias pentecostales. Ustedes ya no quieren ser uno de ellos. Ustedes no quieren esa experiencia chapada a la antigua del bautismo de la antigua también. Eso es exactamente correcto, 55. Ahora, ella siguió caminando y en su corazón sabía a quién le pertenecía ese bebé. Dijeran lo que dijeran, ella sabía a quién le pertenecía el bebé. Y así también ustedes saben de dónde proviene esa experiencia, ese bebé de Cristo que ha nacido en su corazón. Ustedes no se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Me gusta eso, sí, Señor. Cuando él estaba parado hablándole a Festus, ese día, o mejor dicho, a Félix, creo que era él, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, en el camino que es llamado herejía, eso es locura, lunático. En ese camino sirvo al Dios de nuestros padres. Estoy contento de unir mis manos con él esta noche. ¿Ustedes no, pueblo pentecostal? ¿No están ustedes contentos esta noche de decir, yo soy uno de ellos? La congregación dice, amén. Solíamos cantar una alabancita pentecostal. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para servicio. Lo que Él hizo por ellos ese día, Él hará lo mismo por ti. Estoy muy contento de decir que soy uno de ellos. ¿No están ustedes contentos por eso? Oh, estoy muy contento de decir que yo soy uno de ellos. 56. Ella seguía caminando con ese bebé y todas ellas estaban diciendo, miren, no se acerquen a ella. Ella es una santa rodadora. Una aleluya. Oh, ustedes saben algo así. Solo miren a... Quizás yo dije la cosa incorrecta, pero yo espero que no. Así que ella sabía de ese bebé. Ella sabía a quién le pertenecía. Ella sabía que ese era el Hijo de Dios. No importaba cuánta desgracia le era. Y ustedes saben, si ustedes han recibido el Espíritu Santo, ustedes saben que esa es la experiencia de Dios para ustedes. Ustedes saben de dónde vienen. Ustedes saben del hoyo del cual fueron sacados. Ustedes saben lo que los salvó. Ustedes saben lo que los hizo a ustedes diferentes. Y ella siguió adelante. Está bien lo que ellas digan. No les prestaré ninguna atención. Yo solamente te miraré a ti, cariño. Oh, si la iglesia pentecostal solo se pudiera enamorar de Cristo así. Señor, te miraré a ti, cariño. Tú eres el cariñito de Dios echado a los perros. Echado a los perros, yo me haré. Yo me comportaré como una verdadera cristiana. Yo andaré en la luz de la cruz, con mis brazos abiertos de amor y dulzura. Sí, yo sé a quién le perteneces tú, cariño. Tú me fuiste un regalo dado de Dios. 57. Y cuando menos piensas, Simeón estaba sentado en el cuarto leyendo Isaías 9:6 y el Espíritu Santo. Ahora miren, si el Espíritu Santo les ha prometido a ustedes algo y ustedes lo han estado esperando, depende entonces del Espíritu Santo ver que ustedes sean guiados a ello. ¿Cuántos han estado esperando un avivamiento? La congregación dice amén. Muy bien, bueno, quizás este es el momento que Él los ha guiado a eso. Si va a haber un avivamiento, Él los traerá. ¿Cuántos han estado esperando sanidad? Seguro, muy bien. Entonces aquí están ustedes directamente en la fuente. Miren, David dijo, un abismo llama al abismo. Si hay un abismo llamando en el interior, tiene que haber un abismo en alguna parte para responder a ese abismo. ¿Ven lo que quiero decir? Antes que ustedes aquí viven al lado del mar. Antes que hubiera una aleta en el lomo de un pez, primero tenía que haber agua para que él nadara, o él nunca hubiera tenido una aleta. Antes que el árbol creciera en la tierra, primero tenía que haber una tierra, o no hubiera habido un árbol que creciera. 58. Como con frecuencia yo he hecho esta declaración,
Yo leí un artículo en el periódico hace tiempo de un muchachito en la escuela que continuaba comiéndose los borradores de los lápices. Y ellos lo enviaron a casa y le preguntaron a su madre qué era lo que le pasaba a este muchachito. Un día ella lo encontró afuera comiéndose el pedal de una bicicleta. Así que ella lo llevó al laboratorio, o mejor dicho, a la clínica para que le examinaran su sangre y lo demás. Así que cuando ellos examinaron al muchachito, encontraron que él necesitaba azufre. Su cuerpecito ansiaba azufre, así que el azufre está en el hule. Así que miren, antes que pudiera haber una ansia por el azufre, primero tenía que haber un azufre para responder a esa ansia. En otras palabras, antes que haya una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, si ustedes están sedientos por más de Dios, ¿a cuánto les gustaría tener más de Dios? La congregación dice, amén. Bueno, eso les muestra que hay más de Dios para que ustedes lo obtengan, ¿correcto? ¿Quieren ser sanados? Bueno, así tan seguro que ustedes creen que Dios es un sanador, hay una fuente abierta en alguna parte o ustedes nunca tendrían ese deseo. Si ustedes ansían tener el Espíritu Santo, eso muestra que hay una fuente abierta en alguna parte llena con el Espíritu Santo. ¿Ven? Tiene que haber un creador para crear la creación. Y entonces tiene que haber algo allá para responder a esa creación. Párrafo 59. Ahora, el Espíritu Santo estaba obligado entonces a guiarlo a esa fuente. ¿Amén? O si ustedes lo están esperando, el mismo Espíritu Santo lo guía a esa fuente. Se tiene que abrir en alguna parte. Si ustedes tienen ese deseo ardiente en su corazón, el Espíritu Santo está obligado a guiarlos directamente a eso, directamente a esa fuente llena con la sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores, esos son incrédulos, que se sumergen debajo del torrente, pierden toda su incredulidad, ¿correcto? O ustedes quieren llegar a un lugar donde ustedes pueden sobrepasar cualquier duda en su mente. ¿No quieren ser de esa manera? La congregación dice amén. Bueno, hay una fuente en alguna parte para hacer eso. Ustedes la están buscando, la están buscando. Ahora, entonces, en ese momento, si ustedes la han estado buscando, testificando al respecto, esperándola porque fue una promesa, y toda promesa en la Biblia les pertenece a ustedes, así que ustedes la han estado buscando. Entonces, si estaba cerca de él, fue la obligación del Espíritu Santo de guiarlo a ese lugar donde Cristo estaba. Esa es la obligación. Ahora, si ustedes creen en sanidad, mostrará si ustedes están buscando el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los guiará directamente al lugar donde ustedes pueden recibir el Espíritu Santo, si solo ustedes le permiten que los guíe. Párrafo 60 por último. Yo puedo oír el Espíritu Santo en el cuarto esta mañana decir a Simeón, le dijo, ponte de pie. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? No preguntes, solo continúa caminando. Ahí viene él, no sabe a dónde va, él solamente va caminando. Entra al cuarto, él mira para todos lados. Sigue caminando, Simeón. ¿A dónde voy, Señor? Sigue caminando, sigue caminando. ¿Qué debo hacer? Sigue caminando, yo te guiaré. ¿Están dispuestos a permitirle a él hacer eso? No usar su propia mente, solo tomar su mente. Que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. No critiquen. Si ustedes no lo pueden entender, búsquenlo en la Escritura y vean si está correcto o no. ¿Ven? Solo sigan caminando. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con este mensaje. Expectación Long Beach, predicado en California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961. Párrafos 61 dice, ahora él camina hacia esa fila de mujeres. Quizás había 300 o 400 de ellas paradas allí. Yo lo veo caminando por la fila. Señor, ¿yo? Tú me dijiste un día, y el Espíritu Santo sobre mí me declaró muchas veces cosas. Tú nunca me has fallado. Yo no sé lo que tú quieres de mí esta mañana, pero tú me dijiste que siguiera caminando. Así que aquí voy caminando. Después de un rato, tan pronto como sus ojos vieron a esa mujercita,
todas ellas manteniéndose apartadas como creyentes fronterizas, ustedes saben, manteniéndose apartadas. Los días de los milagros ya pasaron y lo demás, pero ustedes saben, para un corazón hambriento que está siendo guiado por Dios, ellos saben dónde está cuando lo encuentran. Ellos, ellas saben que han llegado a alguna parte. Así que Simeón, cuando él se acercó a donde estaba ese bebé, yo puedo ver al sabio anciano con grandes lágrimas rodándole por sus mejillas barbadas, estrecharse y tomar a ese bebé en sus brazos y mirar hacia el cielo. ¡Oh, qué sentir! Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La mismísima cosa que todos estaban criticando y le estaban haciendo burla, esa es tu salvación. Ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Yo estoy listo para partir ahora porque mis ojos han visto tu salvación. 62. Muy allá en el rincón estaba una anciana profetisa ciega, pero ella podía ver a través de esas paredes porque ella era una profetisa. Ella también estaba esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu estaba sobre ella, ciega, estaba allí en un rincón. Ella se puso de pie. El Espíritu Santo le ha de haber dicho, ponte de pie, Ana. Ahí viene ella atravesando el templo, físicamente ciega, pero ella podía ver mucho más allá que muchas de ellas que estaban paradas allí con buenos ojos. ¡Oh, esa es la clase de vista que yo deseo! Ahí viene ella, zigzagueando, atravesando el edificio, ciega. Y ella llegó directamente a donde estaba ese bebé. ¡Oh, hermanos! Ella levantó sus manos y bendijo a Dios y bendijo a María. Profetizó a sí mismo delante de ellos que el hijo sería para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y todo eso, y una espada traspasará también el corazón. ¿Y cómo los profetas habían dicho que se cumpliría? 63. Ahora, si esa anciana ciega podía ser guiada a ese lugar sin ojos naturales para ver esa fuente llena con sangre, ¿cuánto más él debía ser capaz de guiarlos esta noche que tienen buena vista a la cruz para ver con sus ojos espirituales? No busquen por el aplauso del mundo. Ustedes no lo conseguirán. Pero estén dispuestos a sacrificar su prestigio. Todo lo que ustedes son, sacrifíquenlo para el reino de Dios. Sacrifiquen su tiempo para orar. Sacrifiquen su vida. Sacrifiquen su juego de baraja. Sacrifiquen todas las cosas del mundo. Désanlo al diablo, que él los posea. Le pertenecen a él. Ustedes caminan con Cristo. 64. Una vez, hace años, hubo un gran músico americano que visitó a Rusia. Y él tocó una obertura en Moscú, y ellos dijeron que él la tocó con tanto talento y mostrando el gran genio que él era, al grado que miles en la audiencia se pusieron de pie y gritaban y golpeaban el suelo con su pie y gritaban para que él la tocara otra vez. Y el muchacho solo se quedó allí parado y continuaba mirando así. Bueno, todos ellos se empezaron a preguntar qué era lo que le pasaba a él. ¿No recibiría él el aplauso de ellos? Todos ellos estaban aplaudiendo. Ese es el problema hoy día. Estamos buscando que alguien trate de palmearnos la espalda, diciendo, oh, tú eres esto, eso. No busquen eso. El mundo nunca hará eso. Si la palmeada viene, será en el corazón por el Señor Jesús. Ven ustedes. No busquen que el mundo diga, oh, la señora Jones, ella es una finura. No, no, no busquen eso. Ustedes serán criticados. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Solo recuerden eso. Si no viene, hay algo mal en alguna parte. Examínense. Regresen. Veamos en dónde lo dejamos. Estamos buscando algo que diga, nosotros pertenecemos a la organización pentecostal más grande. Nosotros pertenecemos a esto o pertenecemos a lo otro. Ven, no esperen eso. Si esperan eso, ustedes están caminando fuera del camino estrecho. Párrafo 65. A ese hombre, ellos lo estaban aplaudiendo y aclamando y diciendo, él debería inclinarse. Correcto,
Oh, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes. Les tocaré un poquito mejor esta vez. Pero él no estaba haciendo eso. Y ellos pararon. Todos se miraron unos a los otros y todos aplaudieron otra vez y golpetearon el suelo con sus pies. Pero el muchacho no les prestó ninguna atención al golpeteo de sus pies o al palmear de sus manos. Sucedió que se fijaron que él tenía su mirada fija hacia arriba, muy arriba en el balcón. Y él miraba hacia arriba para ver su maestro anciano que estaba sentado allá arriba, el anciano maestro de música. Él quería saber lo que él iba a decir al respecto de él. A él no le importaba lo que ellos dijeran. Él quería saber lo que él decía al respecto. Y yo pienso que eso es lo que deberíamos pensar en este avivamiento que se aproxima. No pensemos de lo que el mundo va a pensar. Sigamos mirando hacia arriba y veamos lo que el Maestro va a decir. El Maestro quien nos dio el Espíritu Santo. El Maestro quien nos enseñó a vivir correctamente. El Maestro quien nos dio su palabra. El Maestro quien nos dio su vida. Que vivamos por el quien murió por nosotros y sin prestarle atención al mundo, sino que veamos lo que Él está diciendo al respecto. Con eso, vengan mañana en la noche con grandes expectaciones para ver las manifestaciones de Dios sanando a los enfermos y afligidos. Párrafo 66. Inclinamos nuestro rostro solo un momento. Iglesia, ¿estás bajo expectación? ¿Estás esperando que Dios derrame su espíritu? Hay un pecador aquí que le gustaría empezar esta noche y venir al altar y decir, yo me quiero arrodillar y orar, hermano Branham. Yo estoy esperando que Dios me salve esta noche. Yo entré por esa puerta con esa expectación. Si usted está aquí, venga. ¿Qué lo dirigió a entrar por la puerta, hijo? ¿Qué la dirigió a entrar por la puerta, jovencita? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo sacó de ese grupo de adolescentes, de gente imprudente en el mundo? Cuando yo entraba en la ciudad la otra noche, casi parecían un montón de pandilleros parados allí en un lugar con chaquetas de motocicletas puestas, con los pantalones bajados hasta sus caderas y algunos con bastantes cabello arriba de sus cabezas, sentados allí que parecía era más que lo que las mujeres usan. ¿Y qué le está sucediendo a este mundo? ¿Cuál es el problema? ¡Oh, jovencito, jovencita! ¡Sálganse inmediatamente de ese estado de locura! El Espíritu Santo los guió a ustedes aquí esta noche. Levanten sus manos y acéptenlo a Él como su Salvador personal esta noche. Él les quitará todos sus pecados y les dará gozo del cual ustedes no saben nada todavía hasta que lo hayan aceptado a Él. Ustedes no tienen que ser jóvenes. El anciano puede hacer lo mismo. 67. En la oración para terminar, ¿a cuánto les gustaría ser recordados en oración solo levantando su mano y decir, recuérdeme, hermano? Dios los bendiga. Dios los bendiga por todas partes. Eso es bueno. Están todos por todas partes. Eso es bueno. Si tienen una petición en su corazón, digan, Dios, yo estoy esperando que tú me respondas en este avivamiento. Yo tengo hijos perdidos. Yo tengo un papá perdido, una madre, un hermano o una hermana o un amado, un vecino. Recuérdalo, Señor. Solo levanten su mano. Él los oirá. Él los sabrá. Solo digan esto en su corazón. Digan, salva a este amado. Ahora, si ustedes han levantado su mano a él, entonces vayan y cojan a esos amados y tráiganlos, esa es la manera. Tráiganlos aquí para que ustedes los puedan llevar a la fuente, como Felipe fue y llevó a Natanael al Señor Jesús. Él le dijo a él, ¿en dónde estaba? Debajo de la higuera, cuando él lo encontró. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos de esta noche por el privilegio de estar en esta iglesia orando por la gente. Estamos agradecidos por tu palabra. Tu palabra es vida, Señor, y te pido que tú envíes el avivamiento que estamos pidiendo. Y ahora, Señor, yo mismo te estoy pidiendo algo personal. Por favor, amado Padre Celestial, pon en el corazón de la gente una expectación, que nunca olviden eso, que en todas las noches que siguen, si continuamos en la reunión, que ellos recuerden esta noche que lo están esperando. Venimos cada noche diciendo, bueno, no sucedió anoche, pero lo estaré esperando mañana en la noche.
será mañana en la noche. Yo seré ese. Yo seré el que reciba el Espíritu Santo. Yo seré ese, el primero en el altar para arrepentirme de mis pecados. Yo seré el primero que Dios santifique y saque todo el mundo de mí. Señor, estoy avergonzado de mi vida. Estoy avergonzado de la manera que me he comportado. Yo quiero que lo saques de mí y que me des algo tan grande, Señor, que yo no querré volver a revolcarme en ese cielo otra vez. Como la Biblia claramente dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavado a revolcarse en el asiento. Y podemos ver, Señor, que mucha de nuestra gente pentecostal está actuando de la misma manera. Sale del mundo y vuelve otra vez a él. Dios, por favor, no les permitas pensar, Señor, que los estoy tratando de regañar, sino tan solo estoy tratando de poner la escritura enfrente de ellos. Ellos tendrán que pisotearla, Señor, y empujarla hacia un lado para seguir adelante. Yo pido que toda persona, y yo mismo, y todos nosotros, tomemos un inventario de nuestras vidas y comparémosla con los requisitos de Dios. Concédelo, Padre. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestras fallas y nuestros errores. Que la sangre del Señor Jesús santifique esta iglesia esta noche. Oh Dios, que toda persona aquí reciba un toque del Espíritu Santo inmediatamente, Padre. Concédelo. Permite que venga, por favor, hazlo, Señor, y empieza un avivamiento aquí en esta ciudad. Concédelo, Señor, que esta iglesia sea un ejemplo, una iglesia ejemplar. Y que la gente venga de diferentes partes y mire aquí y vea de la manera que se comportan y cómo ellos se han sacudido las cosas del mundo para regresar al real, verdadero y genuino camino pentecostal de las reales, genuinas experiencias pentecostales caminando contigo, irreprensibles, concédelo, Señor. Entonces las otras iglesias lo verán. Ellas dirán, bueno, sí, el hermano puede tener su iglesia, sí, y toda esa gente puede estar unida. Y sus corazones pueden ser uno, y ellos tienen sus brazos abiertos para todos. Y miren cuánta diferencia hay en ellos, Señor. Entonces ellos tendrán hambre y sed. Tú dijiste, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada para los hombres. Amén, mis amados hermanos. Continúa la oración, hermana Reina, en los párrafos 70 a 77. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Expectación, párrafo 70. Dios, no es para que la gente me oiga. Si es posible, cierra sus oídos. Pero yo quiero decir esto, Padre. Yo miro a lo que la iglesia pentecostal está llegando. Oh, Dios. Profesando santidad, ¿y qué hemos llegado a ser? La sal que ha perdido su sabor. Dios, trae el sabor otra vez a la sal rápidamente para que pueda contactar este mundo podrido, para que pueda salvar si la contacta. Y si tiene vida en ella, salvará. Dios, haznos aquellos que salvan al mundo. Concédelo, Señor. Pon el sabor en nosotros para fortalecer la iglesia, para que la gente pueda pasar por esta puerta y ver el poder de la resurrección del Señor Jesús moviéndose entre el pueblo. El mismo mostrándose vivo por los siglos de los siglos. Que no busquemos el aplauso de la gente ni la opinión de la gente o que haya 40,000 en una reunión para tener un avivamiento. Oh Dios, ese no es un avivamiento. Te pido que el Espíritu Santo tome control de unos cuantos corazones y sacuda la iglesia y produzca un real avivamiento pentecostal. Concédelo, Señor. Tú prometiste oír la oración y yo creo que tú la oirás. Mientras encomiendo el servicio a ti y a la gente a ti, para que tú contestes nuestras oraciones y cumplas nuestros deseos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos esa buena y antigua alabanza de la iglesia. Y
Yo sencillamente la amo. Es una de mis alabanzas favoritas. Denos la nota. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿La saben? Yo le amo. Ahora adorémosle. Hemos tenido un mensaje cortante. Adorémosle. Le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras la cantamos otra vez, estrechen manos con alguien enfrente de ustedes y atrás de ustedes. No estamos despedidos todavía. Ahora estrechen manos mientras cantamos. Estrechen manos con los metodistas, con los bautistas, con los unitarios, con los dualitarios y con los de la Iglesia de Dios y los de las Asambleas de Dios y los de las cuadrangulares. Todos somos de las cuadrangulares. Tracemos nuestras líneas más allá de cualquier barrera denominacional y seamos hermanos. Yo veo sentado aquí esta noche, yo reconozco a algunos, un amigo católico. Yo veo a otro, un hermano de la Iglesia de los Hermanos, un hermano menonita. Y así de esa manera, sentados aquí esta noche, todos nosotros sabemos, somos uno. Por un solo espíritu, todos bebemos de una sola fuente. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, algunas veces las palabras cortan muy profundo y severo, pero recuerden, ¿ven? Estamos siendo circuncidados. Eso está cortando las ataduras, ¿ven? Estamos siendo circuncidados por la palabra de Dios y los corta, pero es bueno para ustedes, los moldea. Puede usted un árbol, y dará mejor fruto. No permitan que muchos cabos sueltos salgan de allí. Ese es el problema hoy en día. Tenemos muchos cabos sueltos saliendo en esta dirección y en esa dirección. Muchas sociedades y mucho de esto y mucho de eso. Regresemos a una cosa, al Calvario, donde podamos cantar con nuestro corazón y mientras más humildes se hacen ustedes. Yo estoy tratando de evadir un asunto aquí. Lo voy a decir en mi última reunión en Tucson, Arizona. Hace 3 o 4 noches yo vi que entraba allí la gente blanca pentecostal, almidonada, tan almidonada como podía ser. Yo vi a unos pobres mexicanos entrar allí. Ellos estaban allí esa mañana cuando yo hablé ese servicio de la mañana. Ellos se quedaron en esa iglesia todo el día, desde las 9 de esa mañana, bueno, eran las 8 o como las 7, me imagino, o las 8. Cuando ellos llegaron y se sentaron y se quedaron en esa iglesia hasta esa noche. Y cuando llegó el tiempo, cuando el Espíritu Santo cayó en el edificio, ¿quiénes fueron sanados? Los latinos, los mexicanos. El Espíritu Santo yendo a través de la audiencia, levantó a los enfermos y afligidos y todo así, sacándolos. Latinos, humildes, llegaron con expectación. Nada del mundo, sino solo mirando a Cristo. Y yo estuve recientemente en Alemania y el hermano Angabrich, uno de sus hermanos de aquí, de California, de los hombres cristianos de negocio, creo que él es secretario o algo, o tesorero, una u otra cosa de los hombres cristianos de negocio. Uno de sus ejecutivos, un hermano muy fino, él no está aquí esta noche o estaría en la plataforma. Miner Angabrich es un hombre cabal. Él es un hombre fino. Ustedes pueden poner su confianza en Miner Angabrich. De ser cristiano, yo he estado con él en toda clase de reuniones. Él estaba sentado allí esa noche cuando 15 hechiceros a cada lado estaban tratando de derrumbar la cosa. Y vio allí la tormenta levantarse, habiendo allí 30 o 40 mil personas y esa tienda sacudiéndose, esos hechiceros cortando esas plumas y apuntándolas hacia mí con esas tijeras y yendo por allá y encantando y diciendo que ellos iban a llamar una tormenta.
Y lo hicieron. Nunca lo subestimen. Nunca lo subestimen. Así que ellos llamaron la tormenta. Dijeron, la derrumbaremos. Y esa grande y enorme carpa se estaba moviendo para arriba y para abajo. Así. Y yo dije, hermano Angabrit, ore. Y yo dije, hermano Rauster, no interprete esto. Yo dije, Señor Dios, yo me bajé de ese avión el otro día en el nombre del Señor Jesús. Tú me dijiste que tú estarías parado a mi lado en la hora de tribulación. Tú nunca me has fallado todavía. Por lo tanto, Señor, esta multitud está toda excitada. Hay cientos y miles de comunistas sentados aquí y esa niñita ciega acaba de ser sanada. Yo dije, ¿eres tú, Dios? Tú puedes mover esa nube. Así que yo reprendo esa nube. Dios siendo mi juez, allí en medio de la tienda, ella empezó a dispersarse y se fue. Y en menos de un minuto el sol estaba brillando. El trueno cesó y yo estaba parado allí, sí. Y yo me fijé en los suizos. Los suizos nunca tuvieron problemas. Ellos son como los americanos, bien alimentados. Y qué cosa, muy arrogantes. Si ustedes expresan, perdonen la expresión, nosotros somos fulano de tal, somos de Zwinglio, somos luteranos, no tenemos que escuchar esa cosa. Y esos pobres alemanes, todos derrotados, nosotros contamos 180 camiones cargados, esos camiones grandes con cubierta arriba de vidrio, cargados. Llegaron a donde había como unas 50.000 personas congregadas allí en esa grande arena. Y cuando, ¿qué sucedió? Cuando el Espíritu Santo empezó a caer, todos los que él llamó allá eran alemanes. Los dejó a los otros sentados allí en donde estaban sentados, todavía con sus enfermedades, todavía en su pecado. Se quedaron allí y sanó a los alemanes que venían con expectación y con sus brazos abiertos. Ellos habían sido derrotados a tal grado. Esos cristianos allá abajo, Hitler y ellos, habían sido derrotados a tal grado que tuvieron que mirar a Dios para alcanzar misericordia. Oh Dios, Dios sabe cómo hacer las cosas. Amigo, fíjense, no permitan que sean ustedes vengan con expectación, estén listos, pongan a un lado todo pequeño peso de pecado que fácilmente los rodea y vengan humildes de corazón, esperando que Dios cumpla su palabra. Él lo hará. Yo le amo. Cierren sus ojos ahora y levanten su mano. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo amo. Gracias, Señor. Yo le amo porque solo cierre sus ojos e imagínense lo que Él ha hecho por usted. Por fe, pongan sus manos sobre su ensangrentado cabello. Sienta su dolor, su agonía. Compró mi salvación en la cruz. Pongámonos de pie ahora. Yo, adórenle a Él ahora. Solo levante sus manos, adorémosle a Él. Porque Él primero me amó a mí y compró mi salvación en la cruz. 77. Vamos a tarareárselo a él. Vea allá al Calvario. Los vientos están soplando. Su espalda está pegándose a la cruz. Sangre y saliva sobre su rostro. Yo me acerco por fe, Señor. Veo ese clavo en tu pie y en tus manos. Pongo mis manos en la hendidura de tu costado. Siento la cortada de los clavos. Tú moristeis para que yo viva, Señor. Deja que yo me pierda a mí mismo, Señor. Déjame dejar ir todo mi orgullo y todas las necedades de mi vida. Deja que lo sienta en mi corazón esta noche, Señor. Permite que esta iglesia lo sientan en sus corazones. Compró mi salvación en el Calvario. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy el que es pecaminoso. Quita mis pecados, oh Cordero de Dios. Yo vengo confesando mis equivocamientos. Yo vengo confesando mis errores. Y yo confieso que no soy digno de vivir. Pero Señor, deja que yo viva para Él, para el que murió por mí.
Deja que yo deje todas las cosas del mundo para que sea de Él encontrado un siervo fiel. Bendice esta iglesia, Padre, mientras que tarareamos este canto a ti con corazones de gratitud, cantándolo desde nuestros corazones. Tú dijiste, haciendo melodía en nuestro corazón de la alegría, porque el aceite de la alegría de Dios es derramado en nuestras almas. Yo le amo a Él. Ahora solo adoren su corazón. Yo le amo porque Él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén, reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, expectación, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba en misterio en Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Quisiéramos ver a Jesús, predicado también en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, por favor, en los párrafos 1 al 5. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo esta noche, con las promesas que tenemos en esta alabanza. Podemos ver al muchacho epiléptico en ese espasmo, su padre yendo a encontrarte y pidiéndote que tuvieras misericordia. Y él dijo, yo puedo si puedes creer. Todo es posible para aquellos que creen. Tú prometiste que tú nunca nos dejarías ni nos desampararías. La Escritura dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú estás tan dispuesto a sanar nuestras enfermedades esta noche, como lo estuviste en aquel entonces, porque tú eres el mismo. Y tú prometiste en tu palabra que las cosas que tú hiciste, nosotros las haríamos también. Esa es tu promesa y sabemos que es verdad. 2. Así que permite que todas estas promesas, Señor, sean cumplidas a tus hijos esta noche, para que todos ellos puedan recibir por lo cual han venido. Y cuando se termine el servicio esta noche y nos vayamos a nuestros diferentes hogares, que digamos entre nosotros como aquellos que iban a Emaús ese día. Tú habías caminado con ellos todo el día y no te conocieron. Pero esa noche, cuando tú los tenías solos en el cuarto, hiciste algo igual a lo que tú hiciste antes de la crucifixión. Algo que nadie más lo hizo exactamente de esa manera. Ellos reconocieron por medio de eso que tú hiciste que tú eras el Cristo resucitado. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Te pedimos que tú regreses a nosotros esta noche, Señor. Solo hay estas cuantas personas, pero tú dijiste, en donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es tu promesa, Señor, y nosotros creemos que es la verdad. Estamos esperando ahora en el nombre del Señor Jesús la confirmación de tu palabra. Amén. Se pueden sentar. Amén.
3. Gracias a nuestro Padre Celestial por ese gran aliento. ¿Cómo nos debería hacer sentir? Antes que empiece el servicio, Él nos ha dado una promesa por medio de un espíritu de profecía, que lo veremos a Él aquí en nuestros medios. Ahora, ¿es así? Seguro que es así. Viene de Dios. Todo lo que viene de Dios siempre está correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy tan agradecido de estar viviendo en un tiempo cuando el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo, llamando, separando una iglesia para llevársela al hogar. Un remanente que estará aquí en la tierra para recibirlo a Él y luego irse a los cielos. Estamos tan contentos por eso. O esta es una gran hora. Yo estoy tan contento de estar viviendo aquí. Ustedes saben, a Moisés le hubiera gustado haber vivido en este tiempo. Y todos los apóstoles les hubiera gustado haber vivido en este tiempo. Y aquí estamos nosotros viviendo en este tiempo y viviendo por abajo de nuestros privilegios, como Dios quiere bendecir a su pueblo. Ahora ustedes saben, se nos ha dicho que el día cuando el Señor venga será algo como inesperado y la iglesia se estaría enfriando. Y yo acabo de terminar en mi tabernáculo, allá donde vivo, con las 7 edades de la iglesia, y va a ser impreso. Está ahora en cinta y tomé cada edad de la iglesia cada noche hasta completar las 7 edades de la iglesia y los candeleros y los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Y yo de todas, yo no soy un buen predicador, pero todo lo que yo, todo el esfuerzo que he puesto para el Señor en toda mi vida, yo no creo que fue tan efectivo como ese fue. Pues tan pronto que fui, y sin saber qué, para dibujar esas 7 edades de la iglesia en un pizarrón, mostrando cuánto del Espíritu Santo vino en la edad de la iglesia de Éfeso, luego en la de Esmirna, y a la de Pérgamo, y a la de Tiatira, y hasta el fin. 5. Y ese ángel del Señor, esa luz entró allí y apareció ante 300 personas. Él mismo fue hacia la pared y dibujó con esa luz redonda, exactamente de la manera que yo dibujé las iglesias, y mostró exactamente las mismas porciones de luz y todo, a medida que continuaba mientras 300 personas que estaban gritando a voz en cuello y llorando, lo miraron en la pared de lado. Bueno, se detuvo allí y él mismo se reflejó en la pared y dibujó esa misma cosa. Ellos lo han dibujado ahora en fotografías y está allí en el tabernáculo. El señor Angambray, nuestro querido y precioso hermano, acaba de ir para allá. Lo fue a mirar donde estaba en la pared. Estamos viviendo en un tiempo tremendo, pero temo que no. Tenemos que peñiscarnos un poquito y sacudirnos un poquito para darnos cuenta en dónde estábamos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando, iniciamos este nuevo mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 6 al 10. Vamos a con el mensaje, el nuevo mensaje, quisiéramos ver a Jesús, del año 610208. Párrafo 5. Y ese ángel del Señor, esa luz, entró allí y apareció ante 300 personas. Él mismo fue hacia la pared, dibujó con perdón. 6. Párrafo 6. Yo con frecuencia he dicho, y he hecho esta declaración. Yo encuentro dos clases de gente al viajar por el mundo. Una es la pentecostal y la otra es la fundamental. Ahora, la gente fundamental posicionalmente sabe lo que ella es en Cristo, por la promesa de la Biblia, pero no han recibido el Espíritu Santo para saber quiénes son, o mejor dicho, para tener fe. Ahora, la gente Espíritu Santo, pero ellos no saben quiénes son. ¿Ven?
Así que es igual que un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir un cheque. El otro puede escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Ahora, si uno pudiera juntar a esos dos, y no pienso que yo estaba, probablemente yo no había nacido en esos días, pero en las antiguas reuniones de la calle Azusa de las que ustedes hablan tanto y de las cuales yo he leído en los libros, la iglesia temprana pentecostal hace 30 o 40 años estaba en mejor condición para la venida del Señor que lo que ella está ahorita. Ellos realmente eran cristianos genuinos y ellos lo vivían, ellos lo creían. Párrafo 7. Ahora nos hemos clasificado nosotros mismos y tenemos nuestras organizaciones y denominaciones que son reconocidas y tenemos en ellas nietos que han sido metidos por adopción y demás. No tenemos la clase antigua de pentecostales que solían morir y realmente se ponían en contacto con Dios. Esa fe real y genuina. Ellos solo le pedían a Dios y los ungía con aceite y seguía y eran sanados. Hoy día Dios puede descender y Él mismo mostrarse milagrosamente allí entre la gente y todo. Y solo dicen, bueno, me supongo que estuvo muy bien. Ustedes han tenido mucha enseñanza, buscando una luz, una nueva luz. Eso es lo que Eva estaba buscando cuando a ella le cegó sus ojos. ¿Ven? Regresen a la Biblia y quédense allí con la antigua dirección. No dejen ese camino antiguo del primer amor y la primera cosa que vino a ustedes. Vivan con el Espíritu Santo. No se desvíen en algún otro berrinche. Quédense allí con Dios, allí en su palabra, y el Espíritu Santo nunca los hará que hagan algo que sea contrario a esta palabra. Se quedarán en la mera palabra, porque la palabra es Dios. Párrafo 8. Anoche estaba hablando sobre el tema de expectaciones. Esta noche yo iba a orar por los enfermos. Ahora, para la parte que viene, para lo que sigue, empezando mañana en la noche, queremos empezar en el tipo de mensaje evangelístico. Quizás la venida del Señor, la marca de la bestia, el sello de Dios, los 144,000, los cuatro jinetes de Apocalipsis. Bueno, yo creo que esos mensajes son los que tenemos que traer a la gente para despertarla, sacudirla, para mostrarles que nosotros, yo veo los grandes resultados en las siete edades de la iglesia. Yo las repasaría otra vez, si pensara que les ayudaría aquí. ¿Cómo es que Dios sí las bendijo? Ahora, permítanme advertir a la gente vez tras vez. No esperen que el último sacudimiento de Dios en la iglesia sea una cosa universal. No va a ser. Es para la iglesia, son las cosas grandes que sucederán con la gente en la minoría. Ese es el pequeño grupo al que Dios sacudirá para que se prepare para irse. Los otros ya llegaron a su fin de todas maneras. ¿Ve? Ahora eso es escritural y bíblico. Párrafo 9. No hace mucho, un pastor en una cierta ciudad grande vino a mí y dijo, bueno, me estoy envejeciendo. Dijo, yo he estado aquí por 20 y tantos años y hemos tenido algunas de las más poderosas reuniones. Fue en Chicago con el hermano Maxon Bowes. Él dijo, yo he anhelado, hermano Branham, y vine aquí, tuve una profecía del Señor, que si yo venía aquí, vería la mano poderosa de Dios sacudir este lugar antes del tiempo de partir. Yo dije, hermano José, honestamente, yo dije, usted es un gran teólogo y un gran hombre. Un doctor de divinidad, no hay duda tocante a eso. Yo no lo pudiera superar, pero dije, pero mi precioso hermano, usted tiene un pobre discernimiento espiritual. Allí es donde la iglesia no lo está faltando hoy. Es ese discernimiento espiritual para ver lo que Dios está haciendo y ellos están buscando algo allá, muy por encima. Cuando está sucediendo aquí mismo y pasará de ustedes antes que lo sepan. Párrafo 10. ¿No dijo Jesús tocante a Juan? Los discípulos dijeron,
¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él dijo, él ya vino y no lo conocieron. Eso es. Ellos nunca supieron que Eliseo era un profeta, realmente, sino solo a la iglesia. Ellos no lo hubieran tratado así, no lo hubieran llamado calvo y comportarse de esa manera. Ellos no lo supieron. Ellos no supieron que Juan verdaderamente era el profeta de Dios. Y pensaron que era algún hombre loco allá en el desierto, tratando de ahogar a la gente en agua, pero él nunca fue a las ciudades y cosas. Él se quedó allá en el desierto. Era raro que estudiara. Y pensaron que él era un fanático de la manera que vestía. Pero la iglesia, la llamada iglesia, la que fue llamada a ver eso, ellos reconocieron rápidamente que él era un profeta. Ellos no supieron que Jesús era el Hijo de Dios hasta que él estaba muerto y sepultado y resucitado. Muchos de ellos hoy no lo saben todavía, es verdad. Ellos nunca lo supieron, ellos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado el servicio en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche y los días que han pasado, Señor, pero permite, Señor, aprovechar el tiempo que estamos viviendo. No sabemos qué pasará más adelante. Ya lo pasado ya sucedió, Padre, queremos vivir este momento, Señor. Si logramos hacer algo en estos momentos que vivimos, haremos algo contigo, Padre. Ayúdanos a aprovechar a lo máximo los tiempos últimos que estamos viviendo, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas también que han estado en la lectura de este glorioso mensaje, Señor. Y no es más que un mensaje glorioso en el tiempo y la sazón que tú enviaste, oh Padre. Apocalipsis 17 entró en la escena, pero nuestro siguiente mensaje, nuestra profecía que tenemos que cumplir sería Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Padre amado, entonces este glorioso mensaje ha dado la vuelta al mundo. Por eso que en Habacuc 2:14 tú dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gracias, Padre amado, por este glorioso compañerismo. Y si hay un día más, el día de mañana regresaremos ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios con el mensaje del profeta. Dios bendiga, hermanos. Shalom. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Reina, hermana Edith, hermana José. Diga. Temían y honraban a Dios y no a Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de la vida.
amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios, paz que adora. Dios con el mensaje del séptimo la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel, y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. Y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron lo que
que estaba en el corazón de Dios. Y ver un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena que yo decidí. Del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, y como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Hoy como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta. Solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta. Y sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir al poder, la honra y gloria y alabanza, de recibir al poder.